Estar yo. Buenas, buenas, ahora sí. ¿Cómo andan? Aló. ¿Qué tal todo? Vamos a poner un poquito de musiquita. Bienvenido a todas las personas a lo que conocemos como Happy Hour One Shots. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener a la escuelita de rock con nosotros. Muchas gracias por sumarse a esto. A ustedes por la invitación. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Sí, es verdad. Ya nos conocemos. Eso veníamos charlando también. Bueno, no quiero saltar mucho, pero realmente recopado esto que estamos haciendo. Voy a compartirles un pequeño espacio para que se presenten y cuenten lo que hacen. Dami, go. ¿Qué tal? Mi nombre es No. Damián y venimos de parte de Escuelita de Rol. Somos una comunidad para poder jugar partidas de rol, donde si quieren sumarse, pues tenemos un Discord donde se juegan partidas, o sea, one shots, también se juegan campañas, long shots y demás. Estamos buscando siempre generar o mantener una comunidad que se conozca como un espacio seguro, es decir, donde se pueda ir a aprender a jugar sin la necesidad de tener conocimiento previo o sin ir a ser juzgado por el gran variopinto de cosas tóxicas por las cuales se puede llegar a conocer la comunidad rolera. Intentamos de que se mantenga el lugar siempre lo más limpio posible. Y también tenemos algunas campañas de rol con cierta irregularidad, pero ahí están. Así que si quieren pasar por nuestro Twitch, ahí está puesto por la gente de la taberna. Muchísimas gracias. Listo. Está bien, Tiempo. 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 Corte. genial. Respirad a mí. Bueno, cerca y ensalada también son parte de Escurito, no sé si quieren agregar algo más ustedes. No, que está buenísima la iniciativa esta de que estás haciendo de brindar un espacio y unir un poquito más a la comunidad. Y nada, está genial y estoy ansioso por el one shot. Yo soy Cerca, quizás me conozcan como Cerca y si me conocen, hola, soy Cerca. Y nada, siempre un placer jugar acá con los chiques de la taberna. A mí siempre me llena el cocoro. Así que vamos a ver qué nos tiene León preparado para esta noche. Bien. Bien, entonces voy a pasar unos anuncios pequeños que tenemos y vamos allá. Fue una semana súper cargada de cosas en la taberna. Queremos agradecerle a todos la compañía que nos dieron, porque entre algunas cosas fue que las chicas tomaron control del DM Responde y salió genial. Fue súper divertido. Pero todavía no terminamos. Mañana, a partidas nuevas, va a estar disponible el one shot que Cristecas le dirigió a la sobremesa de rol, una aventura de ratas en las paredes. Y el domingo hay otro video semanal, como siempre, en la taberna, sobre D&D, así que van a poder disfrutarlo. Queremos agradecerle a WJ Laser por sponsorear el canal. Esperen que ponga el comando porque mi responsabilidad. ¿Ah? ¿Lo puse bien? Sí. Sí, ahí está su tienda en el chat. Si usan el código de aventureros van a tener un descuento. Ahí es una tienda gigante de cosas cortadas con madera láser y hay miniaturas, tableros, cajas de dados, torres de dados. Esta es mi favorita, como la ven, porque esta es mi bandeja de dados y entra re cómoda acá. Es súper práctica. Ahí pueden encontrar la tienda. Y por último, somos parte de los embajadores de D&D. Es un grupo de Facebook que tiene un montón de cosas. Que ahora tengo que poner el link. Estoy escribiendo bien. Ah, no, lo escribí mal. es un grupo de Facebook dedicado a D&D con esta iniciativa que tiene Wizards de. Gracias. Sacar todos los manuales en español o por lo menos hacer traducciones correctas. Está buenísimo, pásenme ahí nomás. Ahora sí, vamos a empezar a jugar. Acá estamos en Roll20. Bien. Vamos a jugar Over the Edge. Tal vez alguna de las personas por el chat o alguien por ahí dando vueltas ya vio la presentación que hicimos del sistema en un one shot anterior. Ahora vamos a expandirnos un poco más. En una oficina, sin carteles afuera, pero con un estacionamiento poblado de autos. La gente va y viene, llevando papeles, mandando faxes, haciendo fotocopias, hablando por teléfonos con cables y botones.
Una alarma suena. Y el deber llama. Alguien atiende. La respiración se le corta. Se tensa. Y sabe a quién tiene que llamar. Dami. Empecemos. Fue una mañana nublada. Ya los de arriba dijeron que algo terrible estaba por pasar. Los símbolos estaban por todos lados. Me levanté temprano, hice mis oraciones. Tomé un vaso de agua y un shot de whisky, como cada mañana. Salí a la calle a peregrinar la palabra de nuestro Señor, el Todopoderoso. Pero esta tensión que estaba en el aire, de algún lado venía. Quizás sean estas monstruosidades comunicacionales que nos atan de mano de la tecnología, conocidos como movicones. Estos aparatos, probablemente del diablo, que vienen a tomar nuestra buena fe, nuestras buenas costumbres. Pero el deber llama. Y a veces, el de arriba nos pone pruebas que tenemos que superar. Así que, mientras me estaba dirigiendo a dar mis sermones matutinos, atiendo este aparato sin entender demasiado cómo funciona, pero bueno, botón verde y uno solo. ¿Hola? ¿Hola? Del otro lado una voz dice la palabra clave. Agosto. Estamos en septiembre. Tal vez otra persona se confundiría, pero Enrique no. Tiene que ir a la oficina. Trabajo. Es algo terrible. Dios no da, Dios no los quita. Así que se prende un pucho y empieza a caminar hacia la oficina, cambiando bastante su actitud corporal. Bien. El teléfono cuelga y marca el otro botón de llamada rápida. Contanos, cerca. En una especie de garage o algo así, donde muchas máquinas con disqueteras hacen unos sonidos ya perdidos por el tiempo. Un módem que se conecta. Sonidos que perturbarían a la mayoría, pero por suerte está atenuado por un tocadisco que está tocando la única e inigualable marcha de las Valquirias en vinilo, por nada más ni nada menos que nuestro querido Wagner. En el medio de este garage podemos ver a una mujer con el pelo despeinado, un pelo rizado, marrón, con una chaqueta de laboratorio, también bastante marrón, unos lentes tipo goggles para proteger los ojos, y está enfrente a una computadora accesando a la fuente de información más confiable y más completa hasta el momento. El título: Encarta 95. Nice. De repente, de su fax, el teléfono empieza a sonar. Mira. Ah, Irk. Ah, guten Morgen. Una voz también, ronca, similar. Agosto. Y cuelga. Van a ver que esta doctora va y busca de uno de sus cajones, empieza a revolverlo y saca nada más ni nada menos que un Walkman, en el cual pone un cassette. Se pone unos auriculares y una bolsa y sale caminando parsimoniosamente hacia la oficina. La misma persona agarra el teléfono y va a apretar el tercer botón de llamada rápida. Se detiene un instante
Un compañero le dice, sí, dale. Llama. Ensalada, contanos. En eso van a ver un cuerpo corpulento en una cama en el cual un sonido de teléfono empieza a sonar. Pero sin embargo, cuando acercan más la cámara a ese bulto, no está ahí, no hay nada, son simplemente almohadas. Y de la ropa sucia sale una cabeza con una cámara sacando una foto a ese teléfono. Y se le puede ver a un señor corpulento que sueña con la idea de encontrarse un ladrón en su casa y tener una batalla épica. Rambo Paparuzzi se decepciona y dice: oh, maldición. Extraño en aquellos momentos en el cual a mi amigo John le secuestraron el perro y todo se fue, ya saben a dónde. Entonces, bueno, Rambo Paparuzzi se levanta y va a agarrar el teléfono y lo levanta. Una respiración tensa se escucha para finalmente decir la palabra clave que todos escucharon. Agosto. Y corte. Me imagino que Rambo Paparuzzi, en vez de corta. Y en vez de ir por la puerta, se tira por la ventana. Haciendo una vuelta mortal y cayendo. Cayendo relativamente decente, pero claramente en sus pisadas le dolió. Pero no hay nada más seguro que si no saben tu siguiente movimiento. La gente de la cuadra no se sorprende. De hecho, el verdulero te dice 7,5 mientras acomoda las manzanas. Lo puto. Podría ser mejor. Perdón. Es difícil tener mangas así con un magatito. Un atacante. El verdadero espía. El verdadero espía. Bien. Llegan más o menos todos a su pedazo de oficina. Un edificio viejo de colores pasteles, aburrido, sucio, más que nada. Que en algún momento fueron marrones, pasaron a ser amarillos. Pero deja de atacar todo. Eventualmente los guían a la sala de reuniones. Está completamente oscura. Y una luz se prende en un proyector. ¿Cambio? No. Ah, tengo que mostrar la foto. Nice. ¡Ja! ¡Finalmente llegaron! Dice Emilio Gálvez. Su jefe en esta organización de inteligencia a la cual pertenecen, a la cual trabajan, a la cual dedicaron los últimos años de su vida. Como la foto. O sea, te miran todos. Como le decía. También, hermano Paparuzzi. Salió magnífico, jefe. Saco la foto, me imagino que la hago así y se la doy. Y mira la pared. La pared blanca, porque. Sí. Voy a poner en la ladera con las demás. Perfecto. Como decía, el grupo de expertos estaba por llegar. Lo señala. Recibimos algo de último momento. Por favor, tomen asiento. Es una urgencia. Acomodan el asiento. El proyector va mostrando diferentes imágenes, todas así como las ven ahí. De algunas explosiones, satélites y cosas por el estilo. Pocas cosas tienen sentido en lo que estás viendo, pero todos están muy atentos. Interceptamos un artefacto muy extraño la semana pasada.
Perdón. No se preocupe, jefe. El nuevo agente debe estar en entrenamiento. Ya dije que no sirve dejar pasar animales a la oficina, pero nadie me escuchó. Como les decía, interceptamos un aparato sumamente extraño la semana pasada en uno de los cuarteles. Al parecer uno de los generales estaba intentando traer una droga extraña de la isla de Alamarja. Y lo consiguió. Junto con un grupo de soldados tal vez no preparado para todos. Cuando los soldados descubrieron al general que les había dado la misión, se tomaron la libertad de asesinarlo. Pero estamos ahora bajo investigación de esta persona y al parecer lleva muchos años transgrediendo la pureza del sistema. Como sea, la droga no es importante, ya fue consumida y o quemada por estos soldados y ahora se encuentran en revisión. Pero lo importante es lo que contenía. Al parecer una caja de extrema tecnología. Una caja tal vez 40, 50 años de lo que nosotros estamos teniendo ahora. Y otro se... y cambia. La caja tiene más o menos unos 20 por 20 centímetros por 20, tipo, chiquitita. Pero se le ven visores, luces rojas y azules que se apagan. Tiene un reloj que cuenta. No tenemos todavía idea de la función, el 100% de esta cosa, pero sabemos que no estamos ni cerca de construir visores de este estilo. Así. Muy que impresionante. Lo es. Y gracias a unos contactos en el mar Mediterráneo, encontramos la fuente de esto. Y tenemos que admitir que mejor tenerlo nosotros que nuestros enemigos, ¿o no? Y todos comparten ahí. Claramente. Así que ustedes han sido seleccionados como equipo para recuperarla. Muy bien. ¿Cuándo partimos? Que madruga, Dios lo ayuda. Esta misma noche. El que no duerme, Dios lo ayuda al doble. Estoy segura de que eso no nos servirá mucho, mi estimado Bergoglio. Mejor que no sepan nuestros movimientos. Coincido con el jefe. Todos te miran extrañado. Quiera contemplarle, ver un alma y un cuerpo igualmente libre, unidos entre sí, el que se encuentre todas las virtudes en un perfecto acuerdo. Voy a decir cerrando mi Biblia y llenándomelo al pecho, como si eso hubiera esclarecido absolutamente cualquier tipo de duda. Para ser persigna. Amén. El pasante termina de escribir expertos en la pizarra. Y labor. Bien, su objetivo es este disquete. En la pantalla aparece un disquete amarillo. Desconocemos su origen, pero al parecer tiene la capacidad, o por lo menos los datos, para crear este tipo de cajas. Y tal vez, quién sabe, otros tipos de tecnología que escapan a nuestro entendimiento. Ahora mismo se encuentra en la isla de la Marja y está a punto de ser subastado por varios millones. Su misión: infiltrarse en la subasta, recuperar el disquete y traerlo íntegro. ¿Tenemos algún pool de dinero para al menos presionar la aguja? Por supuesto que no, estamos en Argentina. Pero el 1-1, estas nuevas políticas del bondadoso jefe Menem nos permiten tener acceso a tecnologías de puntas traídas directas de Américas. Sí, como lo ven, dentro de un par de años nomás vamos a poder viajar a Japón por la estratosfera en una nave especial, solamente media hora. No sé, el estoico. Leí clarín.
Tenemos una cantidad de dinero que no va a estar ni cerca de la subasta inicial. Pero confío en que saben mentir. Su objetivo es conseguir el disquete. Pues, por supuesto. ¿Nos ves? Estamos aquí, somos los expertos. ¿Qué mejores expertos en mentir que nosotros, ¿eh? Y el pasante vuelve a escribir expertos ahí. Bien. Tienen todo lo que necesitan en la habitación de al lado. Confiamos en ustedes. El mundo como lo conocemos depende de ustedes. Se va, el proyector se apaga, un par salen con él, el pasante se queda. ¿Qué van a hacer? Te pido un café cortado, pibe. Sí. ¿Ustedes quieren algo? La declaración de la independencia. Puedes conseguirla. Voy a buscar. Gracias. Me río por lo bajo. Necesito un rollo de fotos. Se me está. Hay en la habitación al lado, si quieres ir. Vale, ok. Le saco una foto. El pibe. Bien. Me imagino, tipo, una transición como de cámara muy rápida, girando y haciendo diferentes planos, diferentes zooms que no tienen absolutamente ningún tipo de sentido, donde se ve tipo, no sé, el cuello de Bergoglio y se acomoda en la cintita que ya tenía. En algún lugar, no sé, una mosca pasando sobre los anteojos de la doctora, o cosas por el estilo. Poniéndole azúcar al café con leche. Le yo qué sé, hice tirar un poco de café, magnífico, pum. Bien. Después de ese montaje de equipamiento, ¿hay algún objeto en particular que ustedes quieran tener? Sí. Voy a agarrar un rosario, primero porque me olvidé el que tenía en el otro pantalón. Ahí. Siempre tenemos que salir con un rosario. Después, como soy un cura, pero soy un tipo cool, me voy a llevar unos cuchillos escondidos en las medias. Y después me voy a llevar estamos yendo al Mediterráneo, ¿no? Sí. Y vamos a una isla. Sí, es un clima tropical. Protector solar. Está bien. Importantísimo. Parece muy bien. ¿Cerca? Sí. La doctora Amelia se va a llevar. Se va a llevar un disquete que lo va a pintar de algún amarillo random, porque no sabemos de qué tonalidad de amarillo está dentro. Sí, voy a agarrar un disquete y me voy a dedicar a pintarlo de un amarillo medio aleatorio. Y me voy a llevar. Voy a llevar un par de cassettes para el Walkman. Sí, y un destornillador. Bien. ¿Y Rambo qué va a hacer? Rambo se va a llevar lo mismo, un disquete, varios rollos de fotos y una gorra, si encuentra, extra. Encontrar, sí. Bien, después de eso el tiempo pasa relativamente rápido y lo llevan a un auto negro, con vidrios negros, que los dirige al aeropuerto. Tienen sus pasaportes, tienen todo, y emprenden un vuelo. El vuelo dura bastante, unas horas largas, algo así como 18, 16 horas. Pero viajan lo más cómodo que pueden en la clase económica. Eventualmente, sobrevuelan la isla y la ven. Es una isla muy bella. Parece alejada del mundo. A pesar de las distancias, tiene ciudades, autopistas, puentes, se ven desde arriba. Hay una montaña, una pequeña cordillera ahí en el medio. Se ve que está muy, muy, muy bien. En comparación, digamos, la infraestructura se ve muy cuidada. Lo más extraño de todo,
que se encuentran es el aeropuerto. El aeropuerto tiene la particularidad... Esto no hizo nada. Uop. El aeropuerto tiene la particularidad de ser un cono. Es un cono hacia arriba. No se entiende bien. De hecho, cualquiera que sospeche o tenga una mínima noción de física entiende que tal vez es imposible que suceda. Y cualquiera que sepa de construcción sabe que no se puede, digamos. A menos que se inviertan millones y millones en lo que es la parte subterránea. El aeropuerto de Alamarja es una de las extrañas maravillas que hay en este lugar y del cual los aviones lo sobrevuelan. Por las ventanas que ven también que envuelven el cono, la gente camina, va y viene. Es muy multicultural, está en el medio del Mediterráneo la isla, así que hay una variedad de gente impresionante. Del aeropuerto, ¿sí? Me imagino que no solamente viajamos en clase económica, sino que tipo estamos... Primero que estamos muy separados, pero no de por forma estratégica, sino porque eran como los asientos más baratos que consiguieron para el vuelo. Por ejemplo, yo estoy viajando contra, ¿no? Estoy del lado del pasillo, no tengo apoyabrazos, y acá a mi derecha, ¿no? Tengo a un padre completamente dopado, ¿no? Ebrio para soportar el viaje, que tiene el hijo, que es ese tipo de nene de 5 o 6 años que está saltando en el asiento y el padre no se da cuenta porque está muy ebrio y le está dando, tipo, sacudiendo el asiento y gritando por atención. Y cada tanto Willy Ganto como un puñetazo. En efecto, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Vamos a agregar. Ensalada te toca al lado del baño. Que tiene la particularidad de que la puerta no cierra bien. Así que el olor te acompaña todo el viaje. Es como si estuviera sentado al lado tuyo. Escucho un... De repente, ¿viste? Cuando entra alguien. Sí, 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 sí. Algunos cuando salen del baño hacen comentarios sobre lo que acaba de suceder ahí. Dándote una imagen todavía más profunda. Sí. Rambo se está agarrando la cabeza. A diferencia de mis compañeros, la doctora Amelia está tirada, medio despanzurrada, con un protector así para los ojos, medio roncando sonoramente con los Walkman, molestando claramente a la pobre persona que tengo al lado sin ninguna importancia por su viaje. Segundito. Ahí va. Bien. Llegan a la isla. Se encuentran cada uno en estirándose, acomodándose en la parte de las valijas. Y ahí afuera, cuando caminan entre todos los lugares, casi por un instante se sintieron que se perdían en medio del aeropuerto. La señalización es medio extraña, así exactamente como el cono. Pero algunos guardias fueron lo suficientemente amables como para guiarlos a la salida. Y en la salida se encuentran un taxista que tiene un cartelito que dice agosto. Hermosas 26 horas de viaje. Las tres escalas me parecieron un poco excesivas, pero... bueno. Aire libre. Pago las cuentas. Sí, sí, sí. Yo he dormido como una bebé recién nacida. Como tal, hermana. Pasa un grupo. Ahí está la forra que no paraba de roncar. Sí, es esa. No sé de qué se refiere. Yo no ronco. Lo he testeado, lo he probado. Voy a mirar a Rambo como... Voy a decir: yo he tenido que bancar dos tipos de ronquidos. Bueno, no se preocupen, vine preparado para esto. Así que por favor cierren los ojos, voy a sacar un frasquito con agua que saqué del grifo de mi casa, pero como soy un cura, la consagré. Claro que sí. ¿No? Es como
puedo convertir cualquier cuerpo de agua contenido en algún tipo de vasija en agua bendita. Dios me dijo que podía hacerlo. Y voy a tipo salpicarles en la cara unas gotas de agua bendita. También a mí. Como si fuera como el alcohol de hoy en día. Y... Tiene exactamente el efecto que acaba de escribir. Lo salpicó con agua en la cara. Nice. Ve. Parece que está nuestro vehículo. Parece que está. Lo que esperaba. Así es. Pum, foto. Yo me acerco al lado de él y le saco una foto en la cara, pobre. Yo debo manejar, ¿eh? Bien, a ver, los caminos que nos han encontrado, hermano. Sí. Dinero. Tengo que llevarlos a un hotel y llevarlos a un par de lugares más. Así que voy a ser su chofer los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Rigoyen. También soy de Argentina. Pero me vine acá a vivir la buena vida. Eso veo. Soy el padre de Bergoglio. Encantado. No. Un gusto. Yo soy la doctora Amelia von Rufenschmidt. Puedes decirme la doctora. Yo soy el fotógrafo Rambo Paparuzzi. Rambo. El único con un nombre bien. ¿Tu hermano cómo se llama? ¿Eh? ¿Sabes cómo salió el partido de Boca? No, hace, acá no llega. ¿Y qué hace viviendo acá si no llega el partido? No me hables de eso. Tengo que toda la semana tengo que esperar a que lleguen los resultados por el diario, que lo tenemos que traficar. Bueno, vamos al hotel. Vamos al hotel. Pechos fríos. Vamos al hotel. Cargan las cosas ahí en el baúl. No son muchas. Y arranca el auto. Recorre muy poquito de la ciudad. Ustedes apenas ven el anochecer por entre los costados de la autopista. Y llegan a una parte más poblada, mucho más citadina de la isla. A un pequeño hotel que está frente a una plaza, que se llama Hotel César. Elegante. Claramente, digamos, si había dinero para la misión, la gastaron en las habitaciones, no en los pasajes de avión. Y les indican dónde están sus habitaciones. Su habitación, que van a compartir. Hay camas para todos. Ya. Dentro de la habitación, en la mesa, uno de esos papeles amarillos de uy, se me fue. Dice Top Secret. Sí, esa, aquí dice Top Secret, gracias. La folder, claro, la carpeta esa. Dentro de la carpeta, si es que la van a abrir, ¿no? Hay una tarjetita de un bar. El bar se llama Sad and Girl. O sea, G-R-L. Okay. Del otro lado dice Sabandija y está la dirección. Ya tenemos nuestro próximo destino, parece. Así parece. Uno pensaría que usarían un envoltorio más discreto para algo super secreto. Sí. Por cierto, pido la cama que está más lejos del baño. Sí, cómo no, hermano. Es normal sacrificarse por los demás. Lo hizo nuestro señor cuando estuvo en la cruz. ¿Por qué no lo haríamos nosotros? Porque yo no soy el señor. Soy una doctora, para eso fui a un doctorado.
De hecho, doctora, desde que bajé en el avión me vengo sintiendo algo en el pecho. Es como que me golpea adentro. ¿Será letal? Oh, probablemente. Pero no dentro de muchos, muchos años. Y no soy ese tipo de doctor. Sin embargo, seguramente tenga algo que ver con su madre, usted entiende. Ay, María Santísima. Exacto. Bien, la tarjeta entonces decía el nombre de la... ¿Del bar? El nombre del bar, y del otro lado, ¿qué decía? Sabandija. Sabandija. Sabandija está escrito con el lápiz. Ok. Este será nuestro contacto, quien probablemente nos haga entrar a el evento. ¿Alguien tiene algún plan de cómo obtendremos ese ticket? Lo que considero, tal vez, es intentar a alargar lo máximo posible la subasta, compitiendo por algún objeto de valor, no necesariamente el disquete. De acuerdo. ¿Qué pasa si ganamos la subasta? Luego no podremos pagarla. Ya estaremos en Argentina y para que Argentina pague. Vengan a cobrarnos. Me gusta cómo piensa, padre. No olvidemos que estamos en la mercantil argentina. Quizás consiga que algún frigres haga las apuestas por nosotros. El señor, después de todo. Yo puedo ayudar también un poco en eso. Podría inducir a alguno de los subastantes a que responda a un implante, un trigger psicológico. Cada vez que me rasque la nariz, que tenga que apostar para ganar las subastas, ¿te entiende? No entiendo, pero... entiendo. Confío en usted. Dios trabaja de formas misteriosas. Es todo ciencia, muchachos. Es todo ciencia. Todo tiene que ver con su madre y su padre. Me persino 3 veces. Por las dudas. Por las dudas. Que el de arriba escuche, viste, como ahí está de todo esto. Saco una foto al cielo a ver si lo veo al de arriba o algo. Imagínate tipo la foto del techo con el cielo colgando de la nave. Bueno. Entonces, alguien tiene que ir al baño. Y ya podríamos ir para el bar. Yo por ahora estoy bien. No quiero sentir más olores por ahora. Yo iré a empolvarme un poco la nariz. Permiso. Se va al baño con su cartera. Tarda un par de minutos. Y sale y parece que absolutamente nada ha cambiado en ella. Bien. Bueno, lo que haríamos para llegar al bar sería bajar. ¿Tenemos algún tipo de comunicación con nuestro chofer? No, pero está abajo, Rubén. Genial. Entonces, la idea sería ir a hablar con Rubén después de tomarnos un café con leche con 2 medias lunas. Porque, nada. Por tradición. Económico, no nos dieron nada más. Tamónimo cuarto. Claro, así que sí, creo que desayunamos así, café con leche con 2 medias lunas, así tranqui, bien internacional, y después le pedimos a Rubén que nos lleve al... Bien. Después vivimos arroz. Que nos lleve al bar. Bien. Después de desayunar, muy discreto el desayuno,
¿Viene con desayuno incluido el hotel? Sí. Me morfo todo, tos. Está bien. De hecho, es súper variado. Hay mariscos, hay de todo para comer. Carne. El desayuno es como vendría a ser el continental, pero es tan multicultural la isla que hay de muchos países. Uy, qué bien. Sí, café con leche con dos medias lunas. Es todo lo que necesito. Uno que dijo Dios. Bien. Después de eso, Rubén los mira fumando en su auto desde la ventana. Cuando se asoman, le dan la indicación. ¡Ah! Ya sé dónde queda ese lugar. ¡Vamos! Se sube a su auto con su cigarrillo encendido todavía y fuma dentro del vehículo. Recorren la ciudad bien rápido. Rubén no maneja lento para nada cuando se alejó del aeropuerto y llegan muy, muy rápido. Estamos acá. ¿Sí? ¿Cambió esto? No, no cambió porque yo no cambié, o sí. Para las dudas, a Dami se le escucha un poco bajito. Si podés subirle ahí el voy. Volumen. La magia del Discord, ahí está. Y vamos a sacarle. No, ¿qué hiciste, León? Ahí va. Bien. Pum, llegan al bar. Me tomé la libertad de traerlos a la entrada de atrás. Sandija suele andar por ahí. ¿Cómo conoce usted a Sabandija? Ah, Sandija lo conoce un montón de gente. Lleva, trae, guarda con ese. Él me trae el diario de con los partidos. Contrabandista, perfecto. ¿Yerba mate? No, callate. No. Y se pone mal. Está seguro que está feliz acá, Rubén. Se queda ahí pensativo, tirado para atrás. ¿Qué van a hacer? Y me gustaría, por empezar, a tipo hacer un assess del lugar. Uh-huh. ¿Qué tipo de movimiento veo? Bien. ¿No? ¿Qué tipo de bar parece ser? ¿Parece ser un bar onda, me voy a tomar una birra con los pibes? ¿O es tipo un club nocturno donde prima el... iba a decir el pecado. Iba a decir delito, pero no el pecado. ¿Tenés algún tipo de habilidad que sirva para reconocimiento o para percibir o algo por el estilo? No, pero podría agarrar a algún incauto y preguntarle de una forma muy inocente. Ajá. ¿Qué es este lugar y si estoy vestido para la ocasión? Vas a usar tu charlatanería, digamos. Dale, sí. dale, haz una tirada. A ver. La primera tirada de la noche. Esto va a definir cómo va a salir todo el resto de las tiradas. No pressure. Ay, no me abre loco de perdón acá. Acá. Este shit. Sí, está bien. 15. 15. 15 es bien alto. Bien. Nice. Además, vos estás. Si alguien está preparado para hablar así en la calle con las personas, es Enrique Bergoglio. Te encontrás dos claros veintianeros, 20 joven, que están encaminados hacia una vida no digna, considerás, pero que todavía tienen tiempo de salvación. Y le empezás a hablar, le empezás a preguntar sobre este lugar. Ellos de hecho están yendo. El joven dice, sí, está re bueno. Hay de todo, podés tomar, podés aspirar, podés consumir. Hay música fuerte, vos... No sé si estás vestido ahora, tal vez estás muy temprano. Los disfraces son como más tarde y más privado. Y se corre así la camisa un poco y muestra él un atuendo de cura bastardizado, entenderías vos. Está más hecho con cuero y arneses que otra cosa. Ok. Dami diseña el ¿cómo es esto? El padre de Bergoglio.
Está ligeramente escandalizado. Nos vemos adentro. Y camina ahí con el amigo. Que el amigo no está escondiendo para nada su disfraz, pero no está es más relacionado con los bomberos que otra cosa. Ok, nice. Entonces, me imagino que los voy a ir siguiendo, como charlándoles un poco, hasta que de una forma muy casual logro abrirme de ellos. Vuelvo con los otros dos y les voy a decir... ¿Están seguros de que quieren entrar? ¿Qué? Creo que la tarjeta está mal y nuestro contacto es otro. ¿Cómo que es otro? Esto es una inteligencia sofisticada de inteligencia. ¿Cómo que nos van a dar datos erróneos? Rubén, míralo. Ahí se está por suicidar, pero seguramente la memoria no le falla. El suicidio es pecado, solamente Dios. Apaga el cigarrillo en su mano. No. Sin reacción. No. Sin reacción. No. Ay, por supuesto. No. Solamente Dios da y toma la vida. Saco una foto de toda la situación. Madre Rambo. Beauty reasons why. Ok, hagamos lo siguiente. Ustedes entran y yo hago guardia. Parece ser un lugar digno para alguien de tu contextura física. Probablemente seas... puedas pasar desapercibido si te sacas la... el jersey y la camisa. No comprendo. No entiendo. Es un lugar donde vive el pecado. Oh. Pero para ti todos los lugares son lugares donde vive el pecado, eso no me explica nada. Pero acá vive el pecado grande. Pecado con P mayúscula, en los otros lugares hay pecado con P minúsculas. Ya te lo expliqué 37 veces. P mayúscula. Da. Bueno. Rambo se desabrocha un poco, tipo. Típica camisa desabrochada. Ok. ¿Somos los mejores o somos lo que había? No estoy muy seguro. Así que. Mejor entremos a hablar con esa bandija. Entremos, conseguimos la información que necesitamos. Y nos retiramos. No, ah. Qué cosa que. Nos dé algo. Da. Desde afuera no se escucha mucho la música, está como medio apagada. Okay. Pero conforme se van acercando al lugar, empiezan a sentir sobre todo los bajos y tal vez los agudos más estridentes de una música bien pesada que está sonando. Conforme pasan, la gente los mira. Se confunden las miradas. Hay en general una variedad de personas. No son todos habitués de este estilo de bar. Hay gente con traje. La clásica corbata de orca que se usa en la marja. Están ahí caminando. Algunos entran con lentes de sol. Otros entran con muletas. Es tan variado que genera alienación. Okay. ¿Podría ver a un lente de sol y agarrarlo? Tipo, si veo, tipo, lo dejaron ahí o... ¿Tenés alguna habilidad para... juego de manos, robar rápido... O artes marciales o neutralizar sistema de seguridad, que no tiene mucho que ver. Bueno, entonces vamos a hacer una tirada de promedio, son los dos dados. Ok, lo que voy a hacer entonces es voy a ver a alguien, voy a sacar foto. ¡Qué guapo estás! Se saca una foto y en esa distracción voy a intentar. Dale. 8. ¡Qué guapo estás! Y vos lo ves, hay un... un hombre muy parecido a Schwarzenegger en Terminator 2. Nice. Claramente disfrazado para la ocasión. Obviamente con ligeros ajustes al disfraz, un poquito más reveladores. Que en un momento se pone los lentes y vos le decís: No, pará.
Eres sin los lentes. Y te los quedas. Se queda contento con la foto que se la entregas. Claro, se la doy. Se la muestro a los amigos. Y me vuelvo y me pongo los lentes. Qué bien. Adentro del bar, la música se hace todavía más imponente. Está ocupando cada rincón y es un mar de gente explotando y saltando. Uno diría que se están divirtiendo, están pasando bien. Otros dirían que están encaminados a la perdición por estas músicas de el demonio, si se quiere. Pero su objetivo está en el bar. Bien, me acabo de dar cuenta que no le pregunté a Rubén cómo se ve esa bandija. No, exacto, no lo sabe. Vamos a tener que descubrirlo. Supongo que se verá como una sabandija. Yo voy a acercarme al DJ para tener una pequeña conversación. No empiece ningún problema, sí. No hay un DJ, hay una banda en vivo. ¿Hay una banda en vivo? Sí, sí, están del otro lado. Ay, qué bien. Ok, quisiera ver entonces las luces del lugar y si hay alguien tipo como manejando las luces, haciendo como show de luces, algo por el estilo. Ah, sí, más vale. Está ahí cerca de la barra, sí. Está en su, okay, en su centro de mando de 1996. Subiendo ahí, bajando. Tiene muchos tatuajes. Disonantes. No es una composición completa. Son todos medios al azar. Pequeños tatuajes con diferentes significados, claramente personales. Ay, qué. Me imagino tipo con un bigotito y el pelo así medio parado. Sí. Hackerman. Muy. Pool. Muy. Mucho más pulcro que el resto del lugar, eso seguro. Tiene tiradores y una camisa blanca con líneas verdes que sigue la paralela de los tiradores. El bigote discreto y el sombrero ese que vos mencionaste. Bien. Me le acerco así. Empiezo a mirar la consola. ¡Ah! Impresionante equipo, muchacho. Muy impresionante, muy avanzado para este lugar. ¿Qué? ¡Qué muy avanzado tu equipo! Sí. Allá. ¡Ah! Escucha, muchacho. ¿Estás trabajando? Necesito que en algún momento bajes las luces. Cuando la banda esté en su apogeo, tú bajas las luces, ¿te entiendes? ¿Quién sos vos? Y trata de buscar a alguien responsable de esto, digamos. Yo soy la directora. Yo estoy con la banda. Es mi banda, yo la traje. Amelia es mi nombre. Y tú, muchacho, cuando yo te dé la orden, debes bajar las luces. Y estoy tratando, lo estoy mirando como medio fijamente, como haciéndole un mamboyambo medio raro con los ojos, unos tics con los ojos para tratar de implantarle un trigger post-hipnótico. Dale, vos tenés hipnotismo porque es claramente una de las habilidades que existen. Así que dale. Y bien. A pesar de los flashes de las luces, que tal vez complicarían tu intercambio, de hecho lo acentúan más. Y se queda un instante así quieto, reproduciendo un poco el patrón que vos haces, y asiente. Asiente. Vuelve a su trabajo. Pero vos sabés, está ahí. Perfecto. Me vuelvo con el resto del equipo. Bien. Me gustaría buscar a alguien que parezca esa persona que por lo general está sentada en algún lado aunque el resto de la gente esté bailando y que mucha gente va a saludarla. Sí. Pero ninguno parece acercarse demasiado. Uh-huh. Como que está rodeado de un grupito ligeramente selecto. Esa es como la imagen que yo tengo de esa bandija. ¿Es eso o es una basura? Está bien, así es. Una primera por la que me daría menos escosor. Hace una tirada de promedio sería, porque no, ya no establecimos que no hay tipo de reconocimiento. Sí, no. Promedio. 10. Bien.
Buscás, ves varios grupos así. El primero que te llama la atención son unos sujetos, varios, con camperas de cuero o de jean negro con diferentes pentagramas y cráneos, llevando a cabo diferentes transacciones, bien al aire, con jóvenes. De hecho, ves al chico que se iba a disfrazar de cura, intercambiando lo que parece ser un respirador de para asma. ¡Ay, mira! Por dinero. Imagínate, te quedas sin el puff en medio de esto, es una locura. Nice. Así encontrás otros grupos, todos de alguna manera negociando, pero hay un sujeto que claramente llama la atención, en particular por lo que vos estás buscando. Tiene la cara medio alargada, se le sobresalen los dientes, está encorvado, así mirando, habla con muy poca gente por lo bajo. Tiene la apariencia de una sabandija. Lo voy a encarar fuerte. Me hace un lío, how you doing? Buenas noches, hermano. ¿Acaso sabes si hoy toca la banda Octubre? ¿Octubre? Ah, sí. Me hablan de ustedes. ¿Tus amigos están ahí con vos? Sí. Ven a Rambo. Tipo con gente random. Partidura. Medio el pogo. Venga, tenemos que hablar. Venga. Se lo lleva a un rincón del bar, tal vez un poco más discreto, menos iluminado. Del cual, antes de que entren ustedes, salen tres personas, todas acomodándose la ropa. Bueno. En cuenta de Diego Bendita. Uno es así. Yo, en eso que está así, le saco una foto. Magnífico. Bien. Bueno. Ustedes van a ir a la subasta, ¿no? Sí. Bien. ¿Tiene alguna puerta trasera? ¿Algún lugar por el cual entrar? No, en absoluto. Lo que sí puedo hacer es decirle. ¿Quiénes son las personas que sí tienen la entrada? Y ustedes... ¡Pum! ¡Ah! Entiendo. ¿Sí? ¿Le parece? Por mí está bien. Sí. Es lo mejor que podemos llegar a pedir. Y tipo... Como no se me ve muy bien, quizás la doctora se dé cuenta, pero estoy haciendo tipo así con los pies en el lugar porque el suelo está pegajoso. Como que se nota que me quiero ir lo antes posible de este antro de la muerte. Bien. De esta gente guiada por Satán. Todo esto va a pasar mañana de noche, así que tienen mañana de día para conseguir las entradas. Bien. Saca así. Sí. Se abre su chaqueta. Del cual ven colgado muchas cositas, muchos paquetitos de diferentes colores con diferentes pastillas. Pero él mete la mano en un bolsillo más grande, del cual saca papeles. Lo separa, un sobre, le entrega. Y digan a los cacos que yo ya no tengo nada que ver con ellos, ¿eh? Le doy la mano, tipo, Berto fuerte. Te da la mano. Gracias, hermano, y... Me da igual y me voy. Nadie escapa de los cacos. Me ajusto mi chaqueta y me da igual y me voy. Bien. ¿Qué van a hacer? ¿Nos dio los nombres adentro de las cosas? Hay un sobre con cosas, con fotos, sí. Con data. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere hacer Rambo? ¡Ey, Rambo! ¿Quiere hacer la de Rambo? ¡Pic, pic! Me voy, tranqui. Nice. O sea, ¿vas a matar a alguien antes de salir del bar? ¿O vas a esperar a la misión? No, voy a esperar a la misión. Ojo. Ok, genial. Imagino que esa bandija se va a retirar después de eso. Bien. Se va a alejar de ustedes. Va a seguir trabajando. Me imagino que nos vamos intentando como... Para no pasar de muy desapercibidos, el padre va a intentar hacer tipo ese baile de
Sí, tipo. I'm youth. ¿Cómo? Claro, sí, dije medio tanguero, medio chamamé en algunos momentos. Y así voy a ir tipo danzando hacia la salida. Es cuando explota la banda principal, parece que salió el escenario. El padre se va dirigiendo a la salida, sale sin problemas. Conforme sale, el aire limpio le llena los pulmones. Y la brisita fresca le envuelve. Mucho más lindo que acá afuera, que ahí adentro, ¿no? ¿Alguno más? Estoy un poco mareado. ¿Rambo consumió algo? Rambo está porque a miedo. Se le han ofrecido. Hubiera tomado mucho alcohol, pero por venir de la misión no hubiera consumido nada más. Está bien. Bueno, cerca también. Vos habías preparado algo. La doctora, a ver que ya nos empezamos a retirar. Miro la salida, trazo más o menos mi ruta de escape y le hago la seña al técnico, le hago con los ojos. Te mira y baja todas las luces. Se escucha un grito. Casi gutural de todo el unísono de toda la gente. Parece que eso mejoró la situación en la que ya estaba. Tal como la había planeado. Me ajusto ahí mi coso de mi capa de laboratorio. Y te ajustás de tu capa y empiezan a ver flashes de gente ahí bailando arriba de otras personas. Una bengala, un que se apaga, un flash de una cámara. Un flash de una cámara, sí. Sí. De Rambo. Y salen una vez más. Afuera se escucha un poquito más bajo. Hay más gente ahora que la banda principal está por tocar. La ven a Robén fumándose un cigarrillo mirando al cielo. Rubén. Ey, sí. Nos vamos. Vamos, ¿a dónde vamos? Deja de pensar en el asado de los domingos. ¿Hacia dónde, entonces? Rubén, vos sabés que la salvación está en la palabra del Señor. O sea que lo pensé. Mirá, y te muestro un tatuaje que tiene de Gauchito Gil. Macumba. En algún momento lo seguí, pero. Pero bueno, ¿a dónde vamos ahora? Vamos al hotel. Vamos. Tenemos que. Dale. Arranca. Empiezan a. Ahora que están. Una vez más arriba del auto, empiezan a sentir un poco lo destartalado que está. Pero a la velocidad que va Rubén, eso solo los preocupa más. Le voy a decir, Rubén, ¿de casualidad trabajaste de taxímetro en Argentina? Sí, como 20 años. Lo noto, por su habilidad. Bueno, sale más de plata a 2 horas y media. Me imagino que está agarrado así. Llegan al hotel. Y el padre Bergoglio va sin cinturón de seguridad. Porque, o sea, Dios lo protege. Claro. Bueno, antes de continuar con el hotel, vamos a dar una pausa ahora, ¿les parece? Son 5 minutitos, 10 máximo, y volvemos. Así que no se vayan, que seguimos jugando. Y.
Buenas, buenas. Ahora sí. Antes de irnos, nuestros... los mejores espías de Argentina habían conseguido la información que necesitaba para conseguir las entradas a esa misteriosa subasta. Habían decidido ir al hotel, al cual llegaron muy pronto. Rambo sale del lugar y poco más que siente el corazón acá en la mano. Rubén, ¿estás bien? Sí. Manejar me ayuda a no pensar, ¿viste? Sí, pero... capaz que el ángulo de la pata, un poco menos, un poco más perro. Señor Rubén, tome. Quizás esto le ayude. Le voy a dar un cassette para ponerlo en el reproductor de auto. Estos son... cantos de garganta alemanes. Estos son muy relajantes. Se usan para los bebés recién nacidos. Muy, muy relajantes. Bueno, dale. Lo voy a escuchar después de la noticia, dale. Por supuesto. Igual lo pone a medio camino en el pasacassette. ¿Qué dice ese cassette, Sergio? Está en alemán, me imagino. Es que tiene unos caracteres ahí en alemán, pero lo que va a escuchar es efectivamente unos cantos como medio guturales, medio raros, una música clásica de fondo y un mensaje subliminar dado vuelta, que es la voz de la doctora, creo que dándole indicaciones de cómo manejar. No sé qué, te dormito. Cuidado con el acelerador. No pasen rojo. O sea, así todo subliminal. Wow. ¿Esto escuchan ustedes? Mirá. Cambió un poco el argentino. Me persigno. Por la duda. Bien. Se encuentran en la habitación del hotel. Tiene el sobre. Con indicaciones. Ellas las indicaciones. El sobre contiene tres fichas, son personas. Indican un lugar, una hora. Cada uno es persona diferente. María Esperanza Castellanos se va a encontrar en el acuario a las 5 de la tarde. Es... ¿quién va a ir a la subasta? Por otro lado, Pablo José Tejedor se va a encontrar en un restaurante. También, a las 5 de la tarde, antes de la subasta. Cada uno tiene una foto a la cual pueden identificar fácilmente si la tienen a mano. Y por último, José Antonio de la Fuente se va a encontrar en... el club de aeronáutica del lugar. A las 5 de la tarde. Por lo que calculan ustedes, le va a ser difícil ir todos juntos a cada uno de los lugares a la misma hora. Así que tal vez tengan que separarse. Bien. Okay. Voy a mirar las fotos de estas personas. ¿Qué tan parecidas son a nosotros? No. Nada parecido. ¿Los ojos? Probablemente. Son todos humanos, ¿no? Son todos de la misma raza. Eso está más que seguro. Tal vez la persona más diferente de ustedes tiene la tez un poco más oscura. Es José Antonio, que es el que va a estar en el club, en el aeródromo. Parece, si lo tuvieras que ubicar dentro de la cosmovisión alemana que porta la doctora Amelia, lo ubicaría tal vez en el continente del centro sur del mundo. África.
El resto parecen argentinos bien de Buenos Aires, digamos. Bien de Buenos Aires, digamos. Ok. Hice lo que pude. Muy bien. Tipo, voy a mirar las fotos, nos voy a mirar a las caras. No, es como... Uno de nosotros por ahí puede zafar bien. Porque después la Argentina... Nosotros tenemos una alemana. Re fuerte, alemana. Pero yo soy radicada en Argentina. Mis abuelos vinieron a Argentina. Bueno, quizás no tan arriba, pero mis abuelos llegaron a Argentina en ley y forma. No sé qué está insinuando, padre. Lo que estoy insinuando es que... Esperemos que ninguno de sus conocidos, los conocidos de esta gente, estén cerca. Así es. Hermano Paparuzzi, ¿usted tiene algún tipo de idea acerca de cómo volar un avión? No tengo problema, puedo intentarlo. Me gustan los retos. Entonces ya tiene su objetivo. ¿Usted, doctora, con quién se siente más confiada? Iré a ver este acuario. De acuerdo. Entonces yo iré a tomar algo. Espero que esta vez el lugar sea un lugar decente. Con principios cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Estamos en Medio Oriente, en Mediterráneo. Eso es blasfemia aquí, padre. Blasfemia a sus falsos dioses. Le asiento con la cabeza y me voy a poner mi tapaojo y me voy a poner a escuchar Wagner. Bien. Lo que yo quiero hacer... Sí. ¿Qué hora es más o menos del día? Y serán las 11 de la noche, más o menos. Ok, oye. Yo voy a dormir con la cabeza apuntando hacia el norte. Bien. Hace calor, ¿no? Sí. Está lindo. No te vas a morir de calor, pero okay. Está lindo. Voy a prender el ventilador de techo. Sí. Si es que hay. Ahí, anda, y... bien. Nice. Y, no hace ruido. Tipo, la venta. Sí, sí. En casa no hay. Para esto jugamos rol. Sin saberlo. Nada, tipo, voy a estar en la cama más cercana a la ventana. Uh-huh. Me imagino, como para que me dé el fresquito en las patas. Y tipo, la cabeza pegada contra la puerta del baño, porque es la cama más cerca del baño que hay. No tengo nada para hacer por la noche, pero sí por la mañana. Uh-huh. Bien. Si alguno va a hacer algo a la noche, puede avisar. Si no, Rambo va a dejar unas armadas y va a dormir en armario. Está bien. No sea cosa que se acostumbre al lujo. Claro. Pero pidió una gama específica para armar el muñeco. Sí, mira si entra un asesino por la ventana del octavo piso. Ey, puede pasar. Puede pasar. Bien. Pasa la noche. El sol de la mañana se asoma por la ventana. Y el padre es el primero en abrir los ojos. Me despierto asustado. Como con un mal presentimiento. Entonces lo que tengo que hacer, apenas me despierto, lo mismo que todos los días, es mirar por la ventana, ir al baño, abrirle el grifo de agua, llenar mi frasquito de agua de agua, que sí. Bendecirla para que sea agua bendita, la consagro. Uh-huh. Voy a las camas de mis compañeros impíos, pecadores, y les empiezo a tirar tipo agua bendita en... por arriba, como para expiar sus pecados del día anterior, para que nada. ¡Que me despierto, padre!
Bueno, al que madruga Dios lo ayuda. Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Así que arriba, que necesitamos toda la ayuda posible. Se escucha un portazo al armario y va con una cámara de foto, va a sacar un flash. Me imagino que con caras de medio sorprendidos. Perdón. No sé cómo hizo la gata, pero me sacó un pin. Sí, vi. Sneaky, sneaky. El verdadero espía. Salí de acá. Deja de robarme. No tengo ni idea cómo hizo. Quedó grabado, así que lo vas a ver. El de replay. La doctora Amelia se va a empezar a levantar así con las pantuflas, con los ruleros así. Se empieza a hacer un tratamiento facial, se pone una máscara así, unos pepinos. Se empieza a hacer así un tratamiento de belleza, todo muy, muy tecnológico, muy científico, claramente. Claro que sí. Se va a tomar su tiempo en el baño para hacer su ritual de belleza. Bien. Al primer lugar que me voy a dirigir, y me voy a dirigir solo, voy a ir a una barbería. ¿Sí? A una peluquería en realidad, porque como que por ahí el concepto de un barbershop. Porque tipo tengo la barba crecida de un día y el horror. Está bien. Con la ayuda de Rubén te encontrás. No, voy a ir caminando. Voy a ir caminando. Está bien. ¿Alguien más sale del hotel? Yo me voy a juntar con Rubén y le voy a pedir clases de cómo manejar, que es similar a manejar un avión, lo que está haciendo él. Está bien. Bien. La doctora se queda haciendo su rutina de belleza y el padre y Rambo salen. En la puerta, cerca ahí del taxi de Rubén, que él está mirando de hecho, hay un cuerpo marcado en tiza y unas cintas policiales ahí puestas, con gente charlando. ¡Ey! ¿A dónde lo llevo? Yo estoy bien, voy a ir caminando. ¿Sabes qué pasó acá? Sí, al parecer alguien entró al octavo y mataron a alguien. Miró al padre, te lo dije. ¿Hace mucho? No, a la noche, mientras dormían. Lo voy a mirar a ¿cómo es esto? A Ramiro, es cierto. Por eso hay que madrugar todos los días. Los milagros del señor se acumulan. Y voy a ir a hablar con los policías o la gente que esté ahí. Bien. Alrededor. No me vas a sacar otro pin. ¿Qué tal? Buenos días. Se dan vuelta dos personas que no, si bien son la autoridad de la situación y están vestidos con trajes muy parecidos a los policías, no portan ninguna identificación y tampoco tienen armas. Te miran así. Buen día. Soy un feligrés que, preocupado por la situación que sucedió, hay algo. ¿Fuiste vos? ¿Sabe quién era la persona? Era una hamburguesa esto que llegaron a hacer ayer. Perdón. Te mira así. Un turista. Efectivamente. Sí. ¿Se sabe quién era? Hay alguno que tenía mala suerte, la verdad. Nuestro trabajo es limpiar, así que el problema pasó anoche. Mi recomendación: si recién llegas acá, no te metas en esto, porque va a ser peor para todo. No, por favor, solo quería dar mis condolencias y dedicar unas oraciones. Y voy abriendo la Biblia. Y sin que me den, no sé si me van a dar bola o no me van a dar bola, pero voy a empezar a hacer un
Padre Nuestro, que supongamos que Dami lo sabe. Digamos, sea tu nombre, venga a nosotros, sea tu reino. Ajá. Te mira. Y tipo, voy a seguir. No hace falta, no hace falta. Okay. Este era uno de los satanistas más conocidos de los turistas, así que capaz le estás haciendo mal. Voy a rezar más fuerte. Más convicción, como renovada la convicción. Bueno, está bien, lo que quieres. Bien, mientras estoy rezando, que lo voy a hacer de medio de memoria y voy a estar en la cabeza medio gacha con la Biblia enfrente, como se para en esto, estoy en la Biblia, que realmente no lo está, creo. Hasta donde tengo entendido. Me gustaría ir relojeando cómo están vestidas estas personas y la marca de tiza en el piso. ¿Hay algo que se haya escapado del cuerpo? ¿Algo que haya caído alrededor? ¿Tiene sentido la pose del cuerpo desde donde cayó o es cosa de mandinga? No, hace una tirada de sería el equivalente a percepción, pero es promedio en este caso. Es un promedio fuerte porque... Claro, estás entrenado en otras cosas. El padre lo intenta, pero... Es grande la venida del señor de noche. Mirás... Viene ahí para todos lados. Hay una habitación rota con la ventana abierta que sale la cortina para afuera. Y está al lado de la de ustedes. De hecho, lo que notás es que está el cuerpito marcado. Y al lado, como lo que vendría a ser al lado de la mano, hay un rectángulo que tiene más o menos el tamaño de un libro. Gordo, grande. Adentro de la camioneta donde están llevando hay tres bolsas de cadáveres. Y bueno, hay dos dibujos más. Ok, el libro, tipo, ¿parece la caja esta? ¿Parece esta caja de 20x20x20? Parece más la Biblia que tenés en la mano. Ok. Voy a, tipo, a terminar medio rápido nuevamente. Voy a dar vuelta. Voy a ir caminando, chiflando bajito la marcha, pero no, porque el padre es menemista. No. Uy, qué bien. Bueno, Ramo va a estar sacando fotos de la escena de crimen como si fuera de esos investigadores, ¿viste? Ajá. Sí. Hay otros, más que nada turistas sacando fotos. Ok, me acerco también a lo mismo, sacar fotos. Rubén te cuenta que anoche él estaba acá y se acercó un grupo de claramente de asesinos que los estaba buscando a ustedes. Y él les dijo en qué habitación estaban. O sea, los vecinos de ustedes. Guapo. Voy a decirle, bueno, gracias, Rubén. ¿Reconoces la cara de esa persona? No, hasta ahí, no, yo... Yo no hago esas cosas. Yo estaba esperando que alguno salga a la noche para ir a alguno de esos bares que vieron por ahí. Que suele pasarme cuando mandan grupos de agosto. Y bueno, aproveché y como me dan laburo, ¿viste? Qué sé yo. Y uno se agucha. Claro, entiendo. La próxima vez también puedo salir. ¿Tienes idea cómo vestían al menos? Y qué sé yo, de negro, con ropa, soga. No había mucho trabajo en cómo se vestían, Bien. Gracias por el informe, Rubén. Si querés, nos vamos a tomar unas birras. No, todo bien, avísame cuando tenés que salir, así. Y vamos y listo. Dale. Bien. ¿Alguno va a hacer algo en particular? ¿O hacemos el pequeño salto? Ok. Me gustaría
hacer dos cosas. Bueno, ir a la barbería primero. Sí. Y después me gustaría ir a alguna casa de ropa. Sí. Y quiero buscar un look similar al que tiene la persona esta. Mi objetivo. Uh-huh. Como no sé cómo está vestido, pero voy a guiarme un poco por la foto. Uh-huh. Para intentar como... ¿A cuál vas vos? Yo estoy yendo al del restaurante, que lo tengo acá. Pablo José. Bien, perfecto. Él usa... Se viste dentro de todo bien, o sea, a tu parecer de Bergoglio. Tiene un chaleco de lana con una camisa blanca abajo. Unos pantalones marrón clarito de vestir con unos mocasines. Genial, entonces tengo que conseguir solamente el chaleco. Uh-huh. Tipo. Y nada, por ahora me voy a dejar el resto del hábito, pero. Está bien. Y el pantalón kaki. Todo eso lo conseguís y te afeitás acorde. ¿Los otros van a ser ahí ustedes? La doctora Amelia, ahora que se fueron sus compañeros, va a estar muy hábilmente juntando todos los jabones de las habitaciones continuas. Estos jaboncitos gratis de muestra de los hoteles. Los va a estar juntando así y en el medio del baño. Va a armar así como una especie medio de laboratorio. Va a poner ahí un quemadorcito así, muy chiquito. Va a empezar a destilar ahí los jabones y va a sacar una pocioncita así de... glicerina de los japones. Está bien. ¡Ah! Tecnologías. Bien. Se va a guardar ese y después se va a ir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la tirada de esa cuando use la poción. Ok. Por ahora tenés eso. Vamos a ver qué tan efectiva es cuando la uses. Me sirve un montón. Bien. Y así pasa el día para todos. Rambo estuvo hablando con Rubén sobre cómo es manejar el taxi. Comparándolo con el avión. Menos peligroso el avión. Bergoglio fue a buscar, hacer tal vez el único trabajo de espía. Buscar una apariencia similar a la de su objetivo. Y Amelia está haciendo glicerina en el baño. Que siempre salen bien estas cosas. O sea, estamos haciendo trabajo de espías fuerte. O sea, yo sí, soy sí, 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 sí. Están todos re bien. Rambo está aprendiendo a manejar un avión, haciéndonos como algún tipo de paralelismo con un Taunus. Y después alguien está haciendo así, un baño. Sí, súper, súper espías. Es verdad, están re espías. Bien. Al acuario, si no me equivoco, va cerca. Yes. Perfecto. Rubén te indica cómo llegar. Y eventualmente llegas. El acuario... ¿Cómo ves? Hay mucha gente, hay muchos animalitos ahí. Hay una gran, gran mezcla de animales. Probablemente ilegales en algunos otros lugares. Ofreciendo espectáculos también probablemente ilegales en otros lugares como... un hombre... Escapando de tiburones. O alimenta a las pirañas. Podés pagarles y hacerlo. Así que estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Primero voy a mirar un poco las atracciones. Como impresionada de la arquitectura de este lugar. Y la diversidad de especies que manejan. Algo que es raro de, con raro ay, qué rancio. Raro viniendo de mi ascendencia, ¿no? La diversidad de especies. Voy a empezar a revisar y voy a estar buscando a ver dónde está mi objetivo. La muchacha esta, María Esperanza Castellanos. ¿Tenés algo para identificar cosas? Solo su foto. Bien, no, o sea, viendo... Me refiero a tu personaje. ¿Cómo no entendí la pregunta? De tus rasgos. ¿Tenés algo para reconocer, buscar o prestar? Ah, ya te digo, parece que no. Bien, haz una tirada de promedio entonces.
7. Bien. Empezás a buscar. Te toma más de lo que vos esperabas encontrarla. Y esto te... El tiempo apremia. Hay que ir a la subasta a la noche. Eventualmente, junto al estanque de las medusas, la encontrás. Está parada sola, muy concentrada en el estanque. Parecen que están en una pequeña habitación por un instante en soledad, ustedes dos nomás. ¿Qué vas a hacer? Me le voy a acercar al lado con mi Walkman puesto. Tipo, al lado de ella puede escuchar escuchar la música clásica sonando de los Walkman. Y digo, me los voy a sacar. Impresionante exhibición, ¿no lo crees? Te mira con unos ojos de color miel. Y ahí más o menos alguien de tu entrenamiento reconocería tal vez como una persona de España. De la parte de la costa de España. Pero, mientras tanto, en un restaurante, no muy lejos de ahí, había un, si no me equivoco, Bergoglio. Sí. Llegaba a... Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿León? ¿Estás haciendo una cosa mal? Sí, ahí va. Uop. Un poco lleno de gente. Todos comiendo. De nuevo, ¿tenés algo para identificar? Llevan la foto. Bien. O sea, aprendí cuál es su apariencia. Uh-huh. Sé que va a estar a las 5 de la tarde ahí. Sí. Y Bergoglio tiene un plan. Buscás. Te es fácil, porque está vestido como vos. Lo encontrás. Está sentado solo en una mesa, frente a él. Un plato casi vacío con lo que parece ser algo del tamaño de un canapé extremadamente decorado y salpicado tres gotas rojas de algún tipo de aderezo. ¿Qué vas a hacer? Okay. Quiero mirar su mano. ¿Tiene alianza? No, tiene un tatuaje de un escorpión. Fuck. El plan de Bergoglio se fue al... Ok, somos lo mejor que hay, ¿ok? Somos lo mejor que hay. Así. Lo mejor que pudieron mandarme, por eso. Lo mejor que pudieron pagar, así que... Voy a... este lugar está muy lleno de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Familias comiendo. Bien. Me voy a acercar, tipo... como con porte digno. Buenas tardes, caballero. ¿Le molestaría compartir la mesa conmigo? Levanta la mirada y ahí ves un ojo verde, verde acuoso, y otro rojo. Mientras tanto, en otro lado, lejos del lugar, Rambo llegaba bajándose del taxi de Rubén. Otra vez medio mareado. No te cuesta para nada encontrar tu objetivo. Está ahí, al lado del avión, sonriendo a sus anchas, con su cuerpo enorme. Hablando con la gente. Te mira. ¿Quién es este gil? Una mujer saca una libreta, mira. No lo tengo acendrado, señor. ¿Qué haces? Voy a... en eso voy a decirle... Voy a preguntar, ¿está Rubén? ¿Se fue? No, está ahí atrás. Ok, le voy a preguntar a Rubén. ¿Alguna compañía de diario por aquí o algo que se llame? Sí, busca ahí en la maletera. ¿Por? Toma. Voy a leer, me imagino, el Times. ¿Sabes de algo de este lugar que me puedas decir rápidamente? ¿Qué hacen? Son todos gente con plata que da vuelta en aviones, qué sé yo. Ok. Me es suficiente.
Y voy a acercarme con mi cámara tranquilamente a esta gente. Bien. Te miran así, este hombre grandote. Hola. Soy un reportero del Times, sí, del Times, me imagino que el periódico, yo sé, El País. Sí. Del periódico, del País. Me mandaron específicamente para demostrar sus grandes habilidades con la aviación y demás. ¿Tenés algún tipo de habilidad para persuadir o no hablar así? ¿No? Bien, tira no, promedio. Ok. Lo que haría simplemente sería mostraría la cámara y algunas fotos que he sacado. Claro, dale. Y... Tres. Oh. El hombre baja la cabeza y la mujer le da el oído. Volvemos al acuario. Cerca. Yes. Vos te estabas acercando a ella y le habías hablado. ¿Qué habías dicho? Impresionante exhibición. No lo querré así. Y miro y bloqueo ojos con su mirada de ojo color miel. Y los míos son marrones. Así es. Siempre me sorprendieron las medusas. Hay quienes dicen que las medusas son inmortales. Algunas especies se regeneran sus células con un proceso muy complicado que se está en estudios todavía. Se nota sorprendida. ¿En serio? ¿Usted sabe más de esto? Yo sé mucho de muchas cosas. Y voy a estar mirando fijamente el agua. Por ejemplo, observe aquel espécimen que va por allí. Le señalo alguna medusa así random. Y a través de el reflejo medio ondulante del agua, mientras le explico, le voy a estar haciendo señales así con los ojos, hablándole al pedo sobre las medusas, explicándole cosas técnicas que a nadie le importan, sobre su alimentación o su ciclo reproductivo, así cosas que nadie le podría interesar jamás en su vida. Bien. Vas a tratar de hipnotizarla, eso es lo que estamos entendiendo todos. Sí. Dale. Se queda atenta. No parece estar bajo tu hechizo. Pero te están prestando atención. Tampoco se dio cuenta de que estás intentando algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué la trae usted tan lejos de casa? Usted parece ser de España, si no me equivoco. Se sorprende. Mi familia es de España, sí. Tiene buen ojo para las culturas. Ah, por supuesto. Casta alemana, nosotros sabemos de culturas. ¡No! ¡Cancelada! ¡Oh! Wow, no. Algo había escuchado. Pensé que era mentira. Cuénteme más de las medusas. En mi caso estoy esperando que me pasen a buscar. Tengo una reunión muy importante en este momento. Va, dentro de poco. Y mira a las medusas una vez más. ¿Una reunión? ¿De qué naturaleza? Ay, negocios. ¿Usted por qué se encuentra aquí? Oh, yo estoy aquí por trabajo. Trabajo. Esto de vivir en Argentina no se lo recomiendo. Uno trabaja y nunca progresa. Mm. Es como si el trabajar no nos saliera adelante. ¿Usted entiende? Algo, sí. Pero bueno, le deseo un buenos negocios. Diría tipo extender la mano. Cuando le extiendes la mano, ella posa su otra mano sobre su cartera y te da la mano. Bien, cuando le doy la mano se le aprieto firmemente y esta vez sí bloqueo ojos
con ella y le digo, pero sabe, quizás no necesita ir a esa reunión de trabajo. Podría dejarme ese trabajo a mí. Hace una tirada de hipnotismo, por favor. ¡Basta! Se queda absorbida por tu impresionante pestaneo. Casi como que de nuevo lo trata de imitar. Y vos sabés, está en tus manos. Está. Cayó inevitablemente bajo tu poder. ¿Sabes cuál cómo? Medusa. No cuál necesito. Medusa en el agua. No, está. No necesito ir a esa reunión, es verdad. Es verdad. ¿Para qué? Podría estar disfrutando del acuario todo el día. Ser libre como una medusa, usted entiende. Las mira y se sonríe. Sí, es verdad. Y te mira a vos, esperando una orden. Por favor, entrégame la invitación y después te invito a saltar al estanque y ser una medusa. Bueno, sí. Te entrega un sobre que contiene como una tarjeta medio... vendría a ser como... se me fue. ¿Viste que tarjeta de crédito tiene un relieve? Ahí está, un relieve. Eso tiene, vale. Un relieve de letras, que no, obviamente no distinguís. Y te entrega y se da vuelta. Un sujeto la pasa a buscar. Dice, no, gracias. Se sube la escalera. El hombre se va. Y te mira. Bonitas medusas. Me voy a poner de vuelta el Walkman y empezar a caminar, a salir. A tus pasos escuchas un splash. Mientras tanto, en un restaurante, un hombre parece que estaba por tener una... Una agradable escena. El sujeto con el tatuaje de escorpión y un ojo rojo te mira. ¿Perdón? Mira, está muy lleno y... Me preguntaba si podría compartir la mesa con usted. Sí, cómo no, por favor. Está bien vestido, no como otros. Y se mira alrededor. Grupo de gente con remera. Viviendo en verano, digamos. Pantalones cortos. ¿Sabes? Me imagino que esté tipo mirroreando como está vestido. Ajá. Es bueno ver un poco de decencia y formalidad. Digo, ay, sí. En un lugar respetable después de todo. Escasea en Alamarja, algo así. Extiende la mano. ¿Qué tal? Un gusto. Bergoglio, un gusto. No te dices su nombre. ¿Cómo puedo llamarlo? Escorpión. Interesantes criaturas. Interesante criatura. Lo es. Tendencia hacia la traición. Elección. No sé cómo jugar con un... Ay, no sé cómo hacer esto. Así que... Vos podés, dale. Voy a levantar la mano para pedir una carta. ¿Sí? Lo mejor del menú son los canapés de pato. Interesante elección. Voy a pedir canapés de pato. Voy a pedir dos copas de champaña. Como para agasajarlo. Me gustaría sacarle un poco de small talk. Dale. Así que, ¿qué lo trae por... por acá? Yo vengo de paseo. Negocios. Yo también. De hecho, solo salgo de mi casa por negocios. El placer es algo innecesario en mi vida.
Me parece sincero. Te parece infranqueable. Te parece estoico. Ok. Una persona extremadamente segura de sí mismo, te parece. Lo entiendo. Sin embargo, hay veces que entregarse a los placeres de la carne, por ejemplo, exacerban el alma. Y mientras lo digo, voy a sacarme la cintita de cura que tengo en el cuello y me la voy a guardar y la voy a poner tipo, viste, como abajo del plato, como para que medio no se vea, pero lo voy a hacer como con mucha parsimonia para que note que lo estoy haciendo. Hace mucho que no veo a alguien tan apuesto como usted. Y me gustaría empezar a manipularlo. Ajá. Para llevarlo a un lugar donde podamos estar más a solas. Ok, ok. Cuando mencionás los placeres de la carne y generás toda esa escena, se mira el tatuaje que tiene en la mano. Tal vez algo sé de eso. Tal vez algo sé. Después de todo, todos tenemos un pasado, ¿no? Sí. Hace mucho que no lo recorro. Conozco una sala un poco más privada. Le asiento y... bueno, después usted entonces. Se levanta. Mira con desprecio al resto de la gente que están de vacaciones. No es que están haciendo nada malo. Tal vez alguien está un poco manchado con ketchup. Eso es lo peor que está pasando. Pero él los odia. Camina y te lleva a un lugar un tanto extraño. Hay un ventanal gigante que tiene una pantalla, a diferencia de una pared. Okay. Y está mostrando... esto subiendo una escalera. Y está mostrando la noche. En el medio de la sala hay una mesa. Con los platos servidos hay unas copas de cerámica con relieves. Ok. ¿Hay más gente a mi alrededor? No. Pero él hace sonar una campanita. Y de las sombras surge un mozo. Con un traje ajustado, con el traje clásico de mozo, bien vestido. Sí. La mano así y una servilleta larga. Señor, ¿qué le puedo traer? Lo usual, por favor. ¿Algo exótico para usted? Seguiré la propuesta del caballero, así que unos. El mozo se retira y vuelve unos minutos más tarde. Él se mantuvo en silencio absoluto, por más de que hayas hablado. Y trae unas bandejas que las destapa y les sirve. Es una sopa, al parecer. Y sirve de una botella un líquido azul. 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 Ok. ¿Alguna vez vi esto? No. Ni en pedo. Ni en pedo. Ok, voy a tomar la copa. Interesante color. La voy a volar. Huele... es un amargo. Bien, bien amargo. Lo notas también espeso al líquido, un poquito. Ok. Pero no parece feo. Imagino que Bergoglio toma vino. Tiene un poco ese. Te recuerda a un vino tinto. Ok, voy a probarlo un poco nada más. Voy a apoyar la copa. Uh-huh. Y mi plan de apuñalarlo se me fue el pingo también porque hay más gente. No, no, ahora están solos. El mozo desapareció. ¿Estamos solos? Sí. Ok. Bien. Voy a probar esta copa. Y me gustaría como intentar ver un poco su postura corporal, cómo se está desenvolviendo. ¿Lo veo un poco más relajado que antes? Sí. Igual de...
No, 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 ahora está mucho más relajado. Ahora se siente apoyándose en el respaldar. No, no está quieto así como está. Estira un poco los pies. Y tal vez te lo chocás vos ahí abajo de la mesa. Uy, bien. Ok. Voy a, tipo, le voy a hacer la clásica escena romántica de película de espías donde me saco el zapato, me saco el mocasín. Clásico de película de espías. Película de espías. Y mientras lo estoy haciendo, como voy a ir de a poco acercando mi silla a la de él. Y me gustaría, ver si puedo. No, no tenía saco. ¿Dónde creo que puede ya tener la invitación? La invitación, de hecho, la ves vos. Debajo de su campera, de su chaleco de lana, sobresale por el cuello un sobre. Ok. ¿Cómo reacciona tipo a este jugueteo incómodo que le estoy haciendo? ¿Tenés alguna tirada para seducir, alguna habilidad que te ayude a Deducir no, pero engatusarlo? tengo de manipulación. Ahí va, entonces sí, esto es lo que estás queriendo hacer. Nice. Mi objetivo es que baje Uf. hasta con 4, pero si soy la cara de la verga. Fuiste muy rápido. Y tal vez él estaba en otra velocidad. Sí. Después de la sopa, tal vez. Ok. Bueno, voy a intentar leer un poco el mood y nada, voy a ponerme a comer la sopa. Podemos pasar de escena porque me estoy muriendo. No, no, no sé cómo, no Sí, sé sí, cómo sí, llegar. sí. Mientras tanto, en el club. Oh, ¿sabes qué? ¿Vos? Del diario, ¿no? Sí, venía a sacar fotos. Subite, vamos a sacar una foto más copada. Voy a decir, oh, pa, está bien. Voy y me voy a imagino que cómo me subo a esto. Por la escalerita. Vos te sentás en la silla de atrás. Bien, bien. Arranca el avión. Okay. Ponete el cinturón. Me voy a poner el cinturón. Así encuentran el cadáver. Porque si no, viste, se pierde. ¿Volaste alguna vez, pibe? No. ¿Es peor que estar con Rubén o es lo mismo casi? No, nunca fui con Rubén. Pero volar es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. No lo vas a poder creer. Arranca el avión. Despegan. De repente, tu ventana. ¿Qué pasó? ¿No se ve nada? ¿O sé yo? ¿Ves? No, se ve Nada. un cuadro Es un blanco nomás. rectángulo blanco. ¿Por qué? Y ahora se ve todo negro. Ah, bien, ya. Esto funcionó la otra vez. El suspenso. El suspenso suspensoso. Mientras tanto, la hermosa gente que nos está mirando, no olviden de seguir a la Taberna de Rol en todas sus redes sociales. Sé que están en YouTube, sé que están en, bueno, Twitch, por donde nos están mirando ahora. Sé que también están en Instagram, sé que también están en Twitter y sé que también están en Facebook. Así que tienen una gran parafernalia de redes sociales para seguirlos, para estar al tanto de todo su contenido. Gracias. Vamos a. No sé qué. Realmente me está traicionando ahora. Y por alguna razón no muestro las imágenes que yo tengo preparadas. Y no me gusta en absoluto. Mañana. Sí. Terrible. ¿Recargaron? Roll20, lo has hecho de nuevo. ¿Eh? ¿Recargamos? Yo recargué ya y no, no lo está haciendo. ¿No? Qué raro. Extraño. Cosa de mandinga, suele pasar. Si querés describirme la escena y yo te la dibujo en Paint. ¡Oh! Live painting. Qué bien. Segundito, ¿no? Por lo menos ponemos música. Vamos ahí con el teatro de la mente fuerte. Sí.
Tengo una idea. Tengo una idea, ahí está. Voy a agregar las imágenes de nuevo. Si es que eso soluciona algo. Mientras tanto, ¿qué les viene pareciendo la sesión? Muy bien. Yo la estoy reviviendo. Genial. Arrepiola. Sí, a Amelia le fue re bien. A nosotros nos fue medio como. A Amelia le fue re bien. A Amelia está re roto también. O sea, yo creo que. Yo bien. Creo que voy a usar hipnotismo solamente en toda la partida. No necesito más nada. No, acá eso no. De guiñar en código Morse es clave. Sí, estuvo muy astuto. Está muy bien. Está muy bien. A ver si esto sirve. Quiero usar las otras cosas. Ya la voy a batir para usar las otras cosas. Ahí está. A ver si esto hace algo. Vamos a ver si esto arregla alguno de los problemas que tiene. No sé qué pasó. De repente no me está. O sea, yo veo las imágenes en mi pantalla. Pero no aparecen acá. ¿Estarán en la. ¿Tenés el Taper Monkey? ¿El quién? ¿Tenés el Taper Monkey? Ahí veo algo, Eso que te agrega los efectos y demás en el Roll20 activado. No, no sé qué es eso. Nunca lo usé. Ok. ¿Tema de capas? Mira, ahí está. Está ahí a la derecha del cuadrado blanco. Ahí va. Ahí va. Están las nuevecitas. Bien, bien. Entonces tal vez hay que agregarlas de nuevo. Ahí bien piola. Eso de todo. Nice. Mientras tanto voy a tapar el otro cuadrado blanco que hay. Ahí va, sí. Bueno, como te decía. El avión arranca. Se eleva. Cobra vuelo. De repente a tus costados, nubes pasando. Hermosas nubes. Nunca las viste tan de cerca. Se ve la tierra. Chiquitita, la isla como que va perdiendo tamaño. ¿Alguna vez volaste, pibe? No, mi primera vez. Bueno, ¿y por qué te querías hacer pasar por el del diario? Y gira. Uy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo la bola. ¿Qué venía a hacer acá? Ok. ¿Cómo es la cabina? Es muy pequeñita. Pequeñita. Pero llego a él. Sí. Bueno, si no estás tranquilo, te tendré que tranquilizar. Y le voy a pegar un toque en la nuca. Dale. ¿Querés hacerle. ¿Querés hacerle daño? Quiero dejarlo knockado. Ok. Dale. Hace alguna tirada que esté relacionada con eso, entonces. Ok. Artes marciales. Dale. Nice. 15. Bien. Te dice, no. A vos te mandaron de. A vos te mandaron de la universidad, ¿no? No me van a agarrar nunca esos giles a mí. Y ¡pum! Le pegás. Y el avión hace. Porque él cae hacia adelante. Agarro el coso. Bien. Déjame hacer una sola cosa, que es poner música de acción. ¡Se picó! Acá donde todo sale mal, chico. Acá donde nos caemos en picada. Literal. Bien. ¿Cuál es tu plan ahora? Mi plan es el bajar avión. De una... Sí, ok, me imagino que así. ¿Ve algún paracaídas o algo acá? No. ¿No? No. Ok, voy a. En eso que estoy así. Me gustaría ver lo más cercano a árboles pequeños. Sí. Que vea tipo bosque. Para poder más o menos amortiguar y no matarme. Bien. Primero vamos a ver si podés manejar el avión. Ok. ¿Tenés algo para manejar el avión? Tengo. No. Bien. Neutralizar sistema de seguridad, pero no tiene nada que ver. Y no, y además está complicado porque el tipo está ocupando el asiento adelante. Está re lejos de neutralizar nada. Así que vamos a una tirada de promedio. En base al conocimiento que te trajo Rubén.
Vamos Rubén la tiene más clara que manejar un avión. Está, maneja en Argentina. ¿Tira promedio? Tiro. Tengo miedo. 7. 7. Bien. De alguna manera estabilizás el avión. Te cuesta mucho ubicarte desde ahí arriba. Uy, ¿se reveló? Creo que hice algo mal. No vimos nada. Ahí va. Te cuesta mucho ubicarte hacia dónde, pero por lo menos el avión ahora está paralelo al suelo. Súper importante cuando estás en el aire. Sí. Ok, estoy. Estás ahí. Okay. Por sobre el tipo. El tipo está ahí desmayado. Primer paso. Ahora lo que me quiero hacer es intentar. Básicamente lo que quiero hacer es tirar la palanca, si es que hay una palanca atrás, que tire todo para atrás. No hay nada. Esto funciona realmente diferente a un auto. Ok. Lo que quiero hacer es fijarme los esta vez si hay una especie de salida de emergencia o lo que sea que pueda llegar a estabilizar solo el avión. O básicamente algo de seguridad. Haz una tirada de sistema de seguridad. Charan. Diez. Empezás a ubicarte. El panel de lucecitas y botones ahora no es tan laberíntico como antes, pero hay una luz de emergencia que sí aparece. Okay. Que no la entendés del todo hasta que algo golpea el ala al lado tuyo. Oh shit. Espera, que lo tengo que revelar porque si no funciona. Atrás tuyo aparece otro avión. No. Así es. Espera que lo voy a hacer. Lo voy a hacer que aparezca en el. Vamos a checar un poco esto. Vamos a subir un poco este. Ahí. Ahí va. Esto de que si no me muestren las imágenes se complicó todo. Ahí está. Aparece otro avión. Ok, Rambo va a intentar más o menos intentando estabilizar el coso. Ajá. ¿Cómo? Esquivar lo que sea. Básicamente pegar mal los volantazos que pegaba, que pegó el, intentando copiar los volantazos que pegó el loco este, que no quiere antes de ver. Dale, fantástico. Inténtalo. Sería promedio, me imagino. Así es. Tengo mucho miedo. Atrás tuyo, el avión tiene escrito 4. Arriba. Universidad Escondida, dice. Ok. El avión empieza a echar humo. Vos estás en alguna altura no identificada por tu, tu capacidad de pilotar aviones. Pero hay algo, hay un faro de esperanza. Ok. El tipo tiene la entrada ahí en el en el bolsillo. Menos mal. Voy a poder ir. Voy a poder ir. Agarro la entrada. ¿Hay algún comunicador acá? Sí, ahí enfrente. El que agarras y está conectado. Parece el del taxi. Comunicador. Me acá ayuda. No sé, 1, 2, 3, 4. Me sigue una universidad. Necesito ayuda. No. Agosto. No. Señor, ¿quién habla? José Antonio. ¿Está bien? Necesito aterrizaje de emergencia. A un paradero. En cualquier lado, va a aterrizar en cualquier lado. Ok. Voy a intentar buscar el lugar más llano que vea. Bueno, abajo tuyo. Ok. Ahí. Empiezo a bajar.
Y ni bien el avión se inclina hacia abajo. Sí. Ham, el nombre Rambo se te achica, digamos. Sí. Nunca tuviste tanto miedo. Sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Segundito. Tengo que cambiar la música. Mientras tanto, en un restaurante, en una habitación privada, lejos de cualquier situación de aviones. No en... podría tipo de entrar por la ventana, ¿no? Era buena idea, sí. Termina la sopa. Se para y se va a asomar hacia la pantalla. Porque no es una ventana. Bien. Voy a pararme. Voy a dejar que se pare primero. Y en cuanto se está parando, voy a agacharme rápidamente y voy a sacar una de las navajas que tengo escondidas entre las medias. Ajá. Y me la voy a poner en la manga. Sí. Y voy a acercar a él lentamente. Uh-huh. Y con la otra mano voy a intentar rozar sus dedos de la mano que tiene extendida. ¿Qué se ve en la pantalla? En la pantalla es esa luna. La de la noche. Sí, okay. Sí, sí. Lo que avanza la ciencia, ¿no? Se puede estar donde uno quiere estar y con quien uno quiere estar sin importar el resto. Se le infla el pecho. Sí. Y toca la pantalla. Así es. La noche eterna es lo que me llama la atención a mí. Sería libertad absoluta. Y en ese momento voy a posar mi mano sobre su mejilla. Y en un movimiento lo más rápido que pueda voy a intentar degollarlo. Ok. ¿Tenés alguna tirada o alguna habilidad que te... ayude no. a pelear, a apuñalar. Estoy confiando en que tiene las defensas bajas porque está bien. Viendo esta noche, este Dale. Lugar donde estar. Y yo le quiero dar eso. Le quiero dar una noche eterna. Dale, perfecto. ¿Hace una tirada? De promedio sí, sería. Tira un promedio. No va a cruzar los dedos. Con un 9. Nice. Déjame revisar hey. Porque quiero revisar el resumen de la regla rápidamente para ver cómo es el tema de las tiradas. Bien. 9. Intentás apuñalarle el. Perdón, degollarlo. Sí. Cortar el cuello entero. Y en la mitad del camino él te golpea la mano y se la terminás clavando en el pecho. Y a diferencia de cualquier otra reacción, se queda quieto, helado, casi como una estatua. ¿Qué haces? Ok. ¿Estoy manchado de sangre? Apenas. Es raro. Bien. Voy a... sacar la... ¿Cómo es esto? Voy a sacarle la invitación. Le voy a poner la cara cerca de la mía y le voy a decir: querías la noche eterna y la noche eterna te di. Y los escorpiones tienen aguijones. Y con estas frases, como despidiéndome de un amor de mucho tiempo, me voy a dejar caminando de la escena intentando parecer lo más inocente posible. Cuando te alejas. De su rostro, de hecho, principalmente. Su boca estaba abierta, revelando dos colmillos puntiagudos, más largos que los que tendría una mano. Ay, fuck. En tu mano se despega del cuchillo de plata que acabas de clavar en el pecho. Sí. Y está duro como una estatua. No estás muy seguro de. No tenés mucho conocimiento de vampiros.
Pero tal vez sería un buen momento para irse, lo vean. Voy a salir lo más rápido que pueda. Perfecto. Definitivamente voy a salir lo más rápido que pueda. Y te vas con tu invitación a la subasta. ¡Y un fucking vampiro! yo flashé que era tipo de un cyborg. Yo también dije, le quemé los sistemas a un cyborg. Volviendo. Ya todos tienen algo bueno, ya todos tienen la invitación. Hay que ver si todos llegamos. Yo estoy picada. El otro avión pasa por abajo tuyo. Te mira el piloto que tiene los goggles y la capucha de cuero. Y te hace una seña así. Yo mismo voy a... Le hago... Bien, y... vas a intentar hacer un aterrizaje forzoso. Sí. Que no es necesario porque el avión está en perfectas condiciones. Es que no tengo... No tenés otras maneras. No tengo otra manera. Dale, haz una tirada de promedio. Okay. Pará. No, dale, dale. Va. ¿Qué es lo que querés hacer? Quiero... Quiero básicamente... caer... en medio de dos árboles. O sea, en medio de varios árboles. Cosa de que básicamente... Árboles chiquitos, básicamente, con que puedan ya romperse con el impacto de un avión aterrizando y deslizando. Cosa que vayan frenando la velocidad del avión mientras se va deslizando, pero que no lo hagan explotar. Está bien, dale. Vamos a usar seguridad para eso. Porque es un approach bastante seguro. Estás intentando que no explote el avión, dale. 11. 11. Bien. Con disparos a tu espalda, como los motores encendidos de fuego, y encontrás dos. Una arboleda pequeña en un campo de golf que tiene los árboles que vos decís, bueno, ya fue. Sí. El primer choque te estampa contra la silla delante tuyo. Ahora, después sumamos el daño. El avión empieza a chocar con los demás árboles. Pa, 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 pa. Vamos a hacer el daño. Ok. Recibís 10 de daño del choque, del fuego, del miedo. Por suerte, gran parte del daño lo amortiguó el sujeto que estaba desmayado delante tuyo. Yeah. Que lo usaste un poco de colchoneta. Se rompe el vidrio de que tiene el avión y te ve un montón de gente con vestida como para jugar al golf. Está el carrito de golf ahí. Maniobras improvisadas y me voy corriendo. Salgo corriendo de ahí, de ese lugar. Sé que van a venir los otros. Aparte, lo están buscando a este. Sí, es sí, como... sí, sí. Vos salís corriendo y atrás tuyo te explota el avión, viene el otro y le dispara. Nadie entiende qué está pasando. La nueva película de... Y así llegan todos de maneras diferentes al hotel con la invitación en la mano. Vamos a esperarlo a Dami un toque y... Que vayamos a una pequeña, dale, pequeña vamos, pausa. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. No se vaya.
Ahí estamos. Bien. Antes de irnos, nuestros valientes espías habían salido de una misión personal de encontrar y recuperar la entrada a la subasta de este misterioso disquete amarillo. Y se habían reunido en el hotel para celebrar sus victorias. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué se los ve tan maltrechos, muchachos? Imagino que tiene cortes por acá. Sí, 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 sí. El tuyo viene quemado, cortado, temblando. Voy a estar tipo con los ojos abiertos. Las chiquitas. Chiquitas. Respirando rápido. Vine a hacer cumplir con la palabra, las órdenes de nuestros jefes. Pero terminé llevando a cabo la obra del señor. Sí, sí, tranquilo, padre, tranquilo. Eso es lo que está repitiendo. Tiene un estrés postraumático, claramente. ¿Qué es eso? ¿Es contagioso? Seguro me lo pasó esa cosa. ¿Me voy a morir de esto? Si no se calma, quizás. Quizás, padre. Tome, póngase estos Walkman. Le pondré aquí un disquete de sonidos agradables de ballenas, cantos de ballenas alemanas. Sí, sí, eso lo calmará. Canto de ballena alemana. Son específicamente alemanas. Alemanas. Porque Alemania tiene acceso al mar, por supuesto. Bien. Les quedan así de 2 horas antes de ir a la subasta. ¿Alguno va a hacer algo además de relajarse? Me quiero poner curitas y a ver si me puedo curar un poquito. Sí, sí, sí. Podés descansar. Por suerte, en Overdiez, el daño, si vos descansás, se te cura la mitad automáticamente porque es tipo la adrenalina que tenía. Ah, okay. Te relaja eso. Nice. Yo voy a cambiarme la ropa que está manchada de sangre. Ahora, menos mal que era un vampiro, Porque imagínate si mataba a una persona. No, hubiera sido terrible. A ver, disculpen. ¿La Santa Inquisición? Claro. Sí. Se ha matado y yo sigo matando a gente en nombre de Dios. Sí, así sí, que sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Bien. Rambo se acomoda físicamente, Bergoglio mentalmente. Y Amelia está escuchando canto de ballena alemana. Tomándose un pucho que le robó a Bergoglio. Está bastante tranqui porque su misión salió todo. Salió re relajado. Rambo va. Van a ver que está mirando la ventana al cielo. Bueno, ya sabemos dónde se fue el 80% del presupuesto de la misión. Para darle a Amalia. Sí. Bien. Se hace la hora de la subasta y se suben al maravilloso vehículo de su chofer. De hecho, cuando lo veo a Rubén, lo abrazo. Se extrañaba a Rubén. Gracias. Está bien, está bien, está bien. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué tal fue la música, Rubén? No se entendió nada. No entendí nada. Tu subconsciente lo entiende. No es necesario que tú lo entiendas, Rubén. Está bien, está bien. Vamos. Ahora vamos al lugar re pituco, pónganse. Yo siempre estoy puesta. Llegan a como alejándose de la ciudad. Hay una calle en subida, en la cual ven muchos autos muy, muy, muy deportivos, de noche, elegantes. Y llegan a unas puertas de una mansión enorme. Que las puertas de la mansión tiene dos caras, el portón, dos caras mirándose en direcciones opuestas y se abre en el medio. Tiene una callecita muy limpia con un cordón de ladrillos blancos y a los costados árboles y flores. Eventualmente llegan a la entrada y ustedes, a diferencia de todos los demás, vienen en un taxi.
Tomo un taxi con una mujer con cosa de laboratorio, así todo marrón. Un fotógrafo de una... Alguien vestido mínimamente decente. Y me imagino que estamos tipo los tres con la luz prendida de adentro, separando la cuenta entre los tres. Sí, 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 sí. Che, ya queda poco presupuesto. La verdad es que me tuve que pedir unos canapés. Estaban re caros los canapés. Segundito. Porque no se reveló nada, ¿no? No, no. Está bien, está bien. Ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es el plan? Debemos... Es una buena pregunta. Tú dijiste que podías hacer que alguien pueda subastar precios y ganarnos tiempo, ¿verdad? Por supuesto, pero no sé qué tan efectivo sea con estos ricachones. Sus mentes funcionan distintos. No tienen los mismos motivos que la gente común, ¿entiendes? Así que puedo hacerlo, pero no creo que dure toda la noche. Me imagino que... necesitamos... Yo me puedo llegar a encargar. Ni bien se bajan del auto, Rubén se va a ir. Sí, sí, imagino. Está bien. Me parece bien. Yo me puedo llegar a... ¿Vale? Le pedimos que nos deje, tipo, atrás de otros autos que ya estacionaron. Ahí va. Sí, sí, sí. Para hacer que estamos bajando de... Sí, 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 sí. Él también. Sí, sí. Él entiende, entiende, entiende. Dale, dale. No, voy a decir, tal vez debemos encargarnos de ver cómo es la seguridad del lugar, apagar las luces, hablar con unas personas y salir lo más rápido posible. Me parece bien. Sin embargo, estas subastas, entiendo que los objetos se entregan al final. Una lista de objetos, la gente subasta por ellos y al final se entrega junto con el dinero. Podríamos convencer a alguien de que lo compre por nosotros. Esa es una buena opción, buena opción. ¿De acuerdo? Me gustas. Es una buena opción, la verdad. De todos los autos se bajan personas con vestimentas extremadamente exóticas y exageradas. Ven desde trajes sobrios, negros con corbata de orca o vestidos rojos de gala, hasta gente con armaduras violetas y luces. Muchas personas con máscaras decoradas como si fueran pájaros. Es lo más extremo del gasto de dinero en presencia. Y ustedes, ¿no? El padre que juega golf. Claro. Ok. Bueno, debemos entonces identificar quiénes comprarán este disquete y asegurarnos de que no caigan las manos de nuestros enemigos. No creo que seamos los únicos agentes en este lugar. Mira alrededor sospechosamente. Mira alrededor sospechosamente, hay un montón de gente sospechosa. Probablemente toda la que esté acá sea criminal de algún tipo de... Bueno, empecemos entrando y... vamos improvisando. Actitud de experto, me gusta. Concuerdo. O sea, si lo hace el turco, así lo hacemos nosotros. ¿Quién es el turco? Nuestro presidente. Ah, por supuesto. A mí me tocó improvisar también. Adentro cambia completamente el lugar. De repente, la música extraña los envuelve. Hay lugares a los cuales acceder. Esto es más que una subasta, esto es una fiesta. A ojos cerrados, si quieres.
hay gente mostrando facetas que jamás expresaría en lugares públicos, dejándose llevar por cualquiera de las sensaciones que quiere apreciar de este lugar. Tal vez un poco alarmante para el padre, una vez más. Quizás, pero van a notar que el padre ahora está como más relajado que antes. Después de lo que vivió recientemente, Sodoma y Gomorra parece una tarde de campo. Bien, ¿qué van a hacer? Hey. Bien. Primero que nada, debemos no actuar sospechosamente, así que... ¡Fiesta, muchachos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Me imagino. Y la doctora Amelia me empezó a mirar así, pero no se va a mover al ritmo de la música. Toco. Esta música tecnológica carece de ritmo, carece de contextura. ¿Dónde está el DJ? Quiero poner un poco de Wagner. Vino a buscar. ¿Dónde hay una banda en vivo. Maldito 90. Existía ya el Atomic DJ, una cosa así, ¿verdad? Y tal vez está en el escenario con el resto de la banda. Bueno, me voy a perder dentro de la fiesta. Está bien. ¿Alguno va a hacer algo? Sí, yo me quiero ver así a simple vista la seguridad que veo. Dale, hace tu tirada de seguridad. Bien. Ves mucho personal de seguridad. Todas las personas estas están en lugares oscuros, pero portando guardia. Tienen algún tipo de arma escondida, claramente. Y hay principalmente dos parados, los que más se ven en este acá. En esta puerta, que parece estar cerrada. Ok. Veo esa parte sospechosamente y... Y nada, voy a... me espera un reojeo. Voy a mirar al padre, Enrique. ¿Qué está haciendo el padre? El padre Enrique está... En medio de la pista. Sí, el padre Enrique va a estar ya sin el... Sin el chaleco. Va a estar con la camisa desabotonada hasta arriba del ombligo. Y voy a estar intentando levantarme a alguien. Voy a buscar alguna persona que se vea especialmente adinerada y vulnerable. Es terrible lo que estoy diciendo. Está bien. Soy consciente de que es terrible lo que estoy diciendo. Pero parece el mejor plan. Te es fácil encontrar a alguien así acá. No porque no te... Probablemente toda la persona acá tiene mucho dinero. Pero si hay alguien vulnerable en este lugar, probablemente está activamente mostrándose así. Porque es lo que quiere, de lo que quiere participar. Excelente. Y si esa persona tiene alguna suerte de alianza o algo, mejor. Sí. Vaya. Voy a entonces dedicarme a danzar con esta persona y irle susurrando cosas. ¿Cómo se ve esta persona? Te sigue todo el juego que le hagas mientras mantengas eso de que de que buscas a alguien vulnerable, digamos. Ok. Entonces van a ver el embodiment de un Dungeon Master en el padre. Del otro tipo de Dungeon Master. Listo. Hay un par mirando lo que está pasando. No al estilo testigo, están como expectando, atentos. Expectando, sí, bien.
Lo que... lo que le voy a terminar haciendo como este juego de poder con la persona de me tenés que rogar para que yo haga lo que vos querés, ¿no? Y yo te voy a demandar cosas primero para darte después lo que vos querés. Bien, perfecto. Y voy a encargar de perpetuar eso durante la noche antes de la subasta para que en el momento indicado tenga la persona en mis garras. Bien. Bueno, Rambo, fuiste a buscar al padre, lo encontraste, te lo quedaste un rato mirando, y es muy raro lo que está pasando ahí. Veo, voy a decir... al padre encuerado, básicamente. ¿Qué está pasando? Tal vez no hubiera sido tan malo morir en el avión. Y... fantástico. Y me voy a buscar a Amelia. ¿Qué está haciendo Amelia? Vas a encontrar a la doctora Amelia, tipo, en un rincón del escenario, tipo, cerca de las vigas o cosas tecnológicas así que lo sostengan. Y estaba ahí que está con un destornillador sacando tornillos de cosas. Y es un ataque que los va poniendo en su bolso, que notas que está bastante abultado. Se ve que estuvo sacando tornillos de cosas random durante la fiesta de la noche. Y te nota: ah, Rambos, ¿cómo va su noche? La mía, ocupada. Veo, todos están bastante ocupados con su asunto. Parece que el padre conoció su nuevo camino. El padre tiene problemas que resolver. Esta es una forma de que su subconsciente esté expresando sus necesidades. Hay que dejarlo ser. Esto es un espacio libre después de todo. Lo que en verdad me interesaba es porque acá aparece la pista de baile, pero no veo ninguna subasta. Oh, no. La subasta claramente debe ser en algún lugar un poco más oculto. Pues todo es una subasta oculta. ¿No has notado que nadie nos pidió la tarjeta de entrada? Tal vez. Miro a las dos puertas esas. Uh-huh. Eso es sospechoso. Ah, las puertas cerradas con dos gorilas de seguridad. Sí, este parece ser el lugar indicado. Bien. Entonces, cuando terminen lo que tengan que hacer, los espero por ahí. Por supuesto. Bueno. Aléjate del escenario. Y aléjate de las sillas. Aléjate de las mesas. Aléjate de aquellos baffles. ¿Sabes? Pueden explotar en cualquier momento. Saca de nuevo el destornillador y saca los últimos tornillos que quedaban en esta vida. Se mueve un poquito. Bueno, Dami está ahí, no es que está acá en el chat. Bien. Sí, estoy comiendo una hamburguesa como el padre se estaría comportando en la fiesta. nadie necesita ver eso. Está bien. Bueno, el sabotaje de la doctora Amelia parece estar completo. La perversión del padre parece estar... completa. Mientras tanto, Rambo, el único sobrio y preocupado del lugar, está esperando en las puertas. Estoy... Miro a los seguratas. Me imagino que lo estoy viendo a los dos. Aquí es la subasta. Saca una computadora portátil gruesa, grandota. La abre. Mira acá, por favor. ¿Tiene la tarjeta usted? Claro. Y saco una tarjeta. La pone en el frente del lector. Se devuelve. Ok, gracias. Imagino que mirando así de reojo a ver cómo están, paso. Para dar una
una nueva para ver una buena perspectiva del lugar, para asegurarme antes de hacer alguna cagada, idear un plan de escape y lo que sea. Estás entrando en un ascensor. Ah, es un ascensor, ok. Está, entonces. ¿Cuántos pisos tiene? Hay tres botones nomás. Está, entonces voy probando. Está bien. ¿Los demás? Me acerco después de Rambo. El protocolo es el mismo. Te preguntan, te dicen que vienes ahí y cuando les da error, te piden la tarjeta. Saco la tarjeta y me quedo tipo mirando la computadora esta portátil. ¿Se ve tecnología? ¿Se ve de avanzada? No. Es más, medio chumi. No, es de la época. No es nada que no puedas conseguir en otro país, claro. Y mientras pasa la tarjeta, le voy a decir tipo, ese sistema operativo que tienen, no es bueno, ese tal Windows 95, muchas fallas. Deberían cambiar a Linux, es un nuevo sistema que está saliendo ahora. No en el mercado porque es libre. ¿Puede pasar, señor? Guten Tag, guten Morgen. Paso de largo. ¿El padre? A los 15 minutos más o menos va a pasar el padre Bergoglio al final. Y va a venir con una persona trayéndola de una correa. Primero voy a mostrar mi entrada. Y después voy a tirar de la correa para que la otra persona me dé su pase y también marcarlo. No tiene. ¿No tiene pase? No. Fuck. Ok. ¿Puedo hacerlo pasar conmigo? Los de seguridad te miran. ¿Tienes algún tipo de tirada para persuadir? ¿Hablarles qué te quieres decir? ¿Sí? Me gustaría, sí, me gustaría manipularlos. Me gustaría, intentarlos convencer de que una mascota no requiere un pase a una subasta. Dale. Es un montón, perdón. No sé. Uno de ellos dice: tiene razón, te lo dije antes. Es verdad. Y te deja pasar con la persona esta. Excelente. Horror. Sí, qué todo horror. Terrible. El ascensor sube. Todos eventualmente se encuentran en la misma habitación. Que de a poco va tomando luz. Si no revelo la imagen, León. ¿No? Bien. Mientras tanto voy a ir en musiquita. Ahí voy, esperen que se me rompió todo esto. Y... ahí está. Nice. Están muy buenas las imágenes, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias. Tardé un montón en encontrar todo. Se levanta este sujeto de bigotes prolongados. Se acomoda su traje, su pipa. Bienvenidos todos sean a la subasta. Y mira, en la subasta están ustedes tres nomás. Y bueno, y la persona que trajo Damián. Okay. Bien. Si me permiten un segundo, voy a mostrarles lo que hoy van a comprar. Por favor, dejen sus pertenencias allí. Y señala un costado. Y señala a la persona que traes.
de un collar. La voy a atar. Le voy a mirar un toque al padre como... That's too much, dijo la nace. Te dije. Pasó a Fairman y dijo, no, esto es un montón. Sí. Voy a dejar mi Walkman ahí con los auriculares, un par de cassettes. Voy a dejar una bolsa que cuando la apoyo suena mucho tintineo metálico ahí adentro. Por favor, si se dirigen a esta pantalla y señala el mapa detrás de él, arriba de la hoguera, que el mapa se levanta y revela un pequeño monitor. Como sabrán, hace poco adquirimos un extraño artefacto que produce efectos todavía más extraños en objetos comunes y corrientes. Y es de mi agrado presentárselos a ustedes. Mi jefe está más que contento de vendérselos a cualquiera que quiera apreciar este maravilloso y espeluznante. Virus de computadora. Esto aparece en la pantalla esa que les dije. No se entiende realmente nada. Y creo que ninguno de ustedes tiene algo de tecnología así bien profunda. Va, no. Salvo la doctora. La doctora mira la pantalla y es bastante inteligente. Sin embargo, esto es algo como muy, muy, muy específico. Como para descifrar algo en concreto de esto. Las propiedades de esto, si bien desconocidas, entendemos un solo efecto. Este virus de computadoras afecta a máquinas analógicas. La subasta va a empezar en 5 millones. Por favor, dejen los diamantes en esa caja. No miro. Voy a empezar a caminar. Voy a agarrar mi bolso que está completamente pesado y abollado. De hecho, abajo de todo se empieza a salir tipo uno de estos tornillos con punta, ¿viste? Empieza a perforar. Yo lo acomodo así. Ah, los diamantes, por supuesto. Pongo ahí eso, todo cerrado. Los demás, por favor. Por ahora no estuve interesado, gracias. Ok, yo voy a estar de brazos cruzados. Y... No voy a hacer nada, no se me ocurre qué pingo hacer. Así que... voy a estar de tipo de brazos cruzados. Y... Cuando me entregan el objeto, cuando me entregan la compra, ahí pago, no por adelantado. Bien, no... ¿Va a ofertar más que 5 millones en diamantes? 7 millones. 7 millones. Tiene... Los mira a los demás. Mira cómo... El caballero dijo 7 millones. Le voy a mirar a Rambo, tipo, con sospecha. 7 millones y 100 mil. Por favor, que la diferencia sea en millones. Oh. Ya empezamos con modismo. 8 millones. 8 millones. Y mira hacia los demás. 10 millones. 10 millones. 12 millones. 14 millones. Dice el sujeto atado a un costado. Parece que ha traído mucho efectivo con usted, señor. Y le voy a mirar al subastador y le voy a decir 12 millones. ¿Vas a intentar? No. Okay. O sea, sí, pero lo voy a ir haciendo, digamos, a medida que voy apostando, okay. Es como que lo voy a ir seteando. Okay. Bien. Por favor, entréguenme sus tarjetas. Qué bien.
por supuesto. Toma las tarjetas de cada uno y las pasa por un lector. Entendemos que estas personas ahora se encuentran muertas, pero ustedes tienen parte del crédito de estas personas disponible para su uso. Después de todo, no vive mucho la gente con diamantes en esta isla. 12 millones. No, negocios. Negocios son negocios. 12 millones. 12 millones es menos que 14 millones, por favor. ¿Alguien quiere asomarse con alguna cifra un poco más elevada? 15. 15. 16 millones. 16. Voy a mirar con desprecio a la persona atada. La persona atada ahora se está sacando el collar. Y se está parando un poco más erguido. Se limpia el pintalabios que tiene y un poco el sudor que recorre los ojos. 20. Te mira, mira Bergoglio. Gracias, necesitaba entrar acá. Le voy a mirar como... What happened? Necesito ese disquete, le dice al sujeto. Póngase en línea, compañero. Póngase en línea. Y póngase unos pantalones, ya que está. 21 millones de diamantes. Se saca lo poco que tenía de ropa. 25. 28. No tienen. ¿De dónde salieron estos? Míralos. Vinieron en un taxi. Me siento personalmente ofendido. Ese taxi es una artesanía de la ingeniería alemana. ¿Cómo osa ofender la ingeniería alemana? ¿28? Lo toma, lo deja. Te asoma el lector de tarjeta de crédito. Parece que su oferta va a ser la más acertada, por favor. Y le pone tarjeta y rezo que tenga 28. Saldo insuficiente. Ah, no, espere, debe ser algo mal. Uy, voy a intentar ver el panel. ¿Veo alguna manera, alguna seguridad que pueda ya fallar en el panel si yo hago una jugada? Tiene un teclado con el cual podrías intentar darle algún tipo de comando. Es arriesgado, es enfrente de todos, pero... ¿Qué? Me parece que es algo del... El teclado panel, es numérico, ¿eh? Del teclado. Y voy a mirar a... Es algo del teclado, ¿verdad? A mis compañeros que me ayuden. Una hora más tarde. Voy a mirar al tipo que tengo al lado y le voy a decir... Disculpame, realmente no sabía en lo que me estaba metiendo. Por favor, necesito que me ayudes a conseguir eso. Mi vida está en riesgo. Ahora sí, hace la tirada. A ver, ya. Bien, ¿puedo hacerme pasar por inocente o puedo manipularlo? ¿Qué consideras? Suena que las dos son manipulación. No sé cuál es la otra opción, digamos, pero... Ok, sí. Sugar-coated manipulation. 14. Bien, y vos, mientras está pasando esto, vas a intentar hackear. Sí. Dale. A ver si funciona. Dale. Ay, shit. Hace tu tirada. 8. 8. Bien. Saldo insuficiente de nuevo. Mientras tanto, este sujeto dice: está bien. Agarra las prendas que tiene tiradas en el suelo y saca una tarjeta de crédito negra con letras en diamante y el número en diamantes y pasa la tarjeta de crédito.
28 millones se descuentan de su tarjeta de crédito. Al parecer tenía un límite accesible. El sujeto de bigotes dice muchas gracias. Con el lector lo guarda. Y de uno de los libros lo abre y saca un disquete amarillo. Se lo entrega al sujeto. Al sujeto. Ah, ok. el que pagó. Sí. Y mira, Bergoglio, no sé qué vas a hacer cuando vuelvas a tu país, pero no vas a volver a la iglesia. No podés. Y deja el disquete en una mesita. Se retira. El sujeto de bigote dice, por favor, ¿pueden retirarse ahora mismo? Voy a agarrar el disquete. Sí. Y salgo completamente colorado, bordó, azul, violeta, de todos los colores juntos de ahí adentro. Transgrediendo todo lo que... Es que absolutamente... Colgué el hábito por este disquete. Che, agarrar mi bolso todo lleno de tornillos, sumamente ofendida. Ah, ¿y para qué una carga de pago en metálicos? Ah. Bien. Hasta donde saben, la misión es ir al puerto, subirse al barco y volver. ¿Van a hacer algo más? ¿Van a pasar tiempo acá? Ok. Bueno, muchachos. Estamos a un paso de la libertad. Vamos a irnos lo más rápido posible. ¿Tienes dónde guardar eso? Le digo al padre. Sí, de hecho sí. Yo me encargo de llevarlo. Pero por las dudas, dame el otro disquete amarillo que tenías. Va a ser más seguro, supuesto, que estén juntos. Claro que sí, claro que sí. Ves que agarra, saca la doctora Emilia, saca el otro disquete, te lo da. Y lo guardo, tipo, los voy a poner los dos adentro de la Biblia. Van a ver que al final de la Biblia, como que la tengo calada. Y voy a meter los disquetes ahí adentro. Bien, esto está a salvo conmigo y con el señor. Mira con desconfianza. ¿Estás seguro de que el trabajo con el señor será suficiente para eso? ¿No es que tengamos mejores opciones? Pero no. Además, hace 26 años que madrugo. En algún momento te van a ayudar. En algún momento me tengo que ayudar. Vuelven a la pista de baile. La fiesta sigue su rumbo, las perversiones se dejan libres, nadie acusa a nadie de nada. ¿Ustedes van a irse? Sí, nos vamos a ir. Bien. Afuera, eventualmente, se encuentran con Rubén. Rubén. Están fumando un pucho, mirando a la nada, pensando en su vida. Los mira. Bueno, ¿a dónde vamos? Al hotel, fue un desastre. Ok. No conseguimos una mierda en este lugar. Está lleno de cheto. Se suben. Y esa estuvo entretenida, al menos. Tengo una resaca. Y me voy a sentar y anda. Voy a poner como la mano acá entre la comisura de los ojos. Voy a intentar como actuar de que no conseguimos las cosas. Está bien. Rubén igual ignora todo lo que le dicen ustedes. Él, su trabajo es el transporte y lo lleva hasta el hotel. Después se queda afuera fumando de nuevo. Entra en la habitación del hotel. El padre tiene el disquete en la Biblia, con el disquete ahí. ¿Qué van a hacer? Bien. ¿Cuándo supuestamente nos viene a recoger el barco? El barco está listo para salir. Ok. Bueno, yeah. Muchachos, ¿qué tal un pequeño descanso para sacar toda esta invasión sonora de nuestros oídos y partimos de regreso a casas? Sí.
Cuanto antes salgamos de esta isla del horror, mejor. Bien. Pasaré al tocador, empolvarme en el Arbix. Me meto para el baño. Dale. Bien. ¿Cómo voy a ir? Lo voy a decir a Rambo. Necesito tomar aire. Okay. Fue una noche difícil que espero que ninguno de nosotros recuerde. ¿Cuál? Y me voy a ir para vivir para afuera. Voy a ir emprendiendo hacia el muelle. Bueno. Para intentar despejarme. ¿Y Rambo? Rambo va a intentar seguir al padre. Ajá. Ok. Sin que se dé cuenta. No sé si se podrá. Puedes una tirada de... acá es todo tirada enfrentada. El que gana, okay, gana. Es así de sencillo. Los dos tiran promedio en este caso porque vos no tenés nada de sigiloso y el otro no tiene nada de percepción. ¿Sí? 5. Bien. ¿Me ves? Rambo te está siguiendo, claramente. Bien, voy a sentar voy a estar parado y voy a sacar un cigarrillo, me voy a poner a fumar. Ajá. Afuera, tipo mirando el mar. Bien. O medio taciturno. Casi como Rubén. Casi como Rubén. Casi como Rubén. Re. Empatizo re fuerte con Rubén ahora. Perdón, gracias por el raid, Rey Insome. Qué genial. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el raid. Bien. Como la doctora sale del tocador, no hay nadie en la habitación. No, como lo supuse. Y muy, muy tranquilamente se pone su Walkman, se pone la música. Sale, no por la puerta de la habitación, sino se cuelga por la ventana. Nice. Y se cuelgase con del octavo todo un piso. Sistema de sábanas. Está bien. Eventualmente llegas al suelo, pasando por otras habitaciones y robando sábanas. Como lo planeé. La física, no fallas. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a ir caminando tranquilamente hacia el puerto. Está bien. Hey, ¿vos dónde estás, Dami? O sea, ¿dónde está Bertolio? Estoy en el... ¿Cómo es esto? Estoy frente al muelle. ¿Sí? Tengo tipo la Biblia en una mano y uh-huh. Tengo un cuchillo en la boca. La otra mano la tengo en el bolsillo. Okay. Se va. Vas a ver que se va a acercar. Se va a acercar Rambo. Y claramente lo notaste ya de hace mucho que venía. Padre. Sí. ¿Qué pasa? No. No entiendo muy bien qué pretende la organización con esto. Con este disquete. La verdad es que yo tampoco. Para, si me preguntabas, todo esto cosa del diablo. La doctora llega. Sobre todo después de lo que vi en el restaurante, no te puedo explicar. Tuve que matar a alguien. ¿Cómo? Pero no era humano. Ninguno es humano realmente, querido padre. Por lo menos eso es lo que dice la psicología. Todos tenemos monstruos en nuestro subconsciente. No, pero esto no era subconsciente. Sus colmillos eran largos. Sus ojos eran rojos. Claramente estaba somatizando. Era suave y tersa. O sea, que sacude la cabeza como que se está yendo para otro lado, se está re perdiendo. Así que todo terminó hoy, ¿no? Así parece, camaradas.
Lamento que sea un final tan abrupto. Después de todo, no se despidieron. Me dejaron sola en esa habitación de hotel sin avisarme. Le pedí a Rambo que te avise. Estaba... tomar un poco de aire. Un poco de aire. Hay bastante aire en el cielo, ¿no lo querré así, padre? Por cierto, me gustaría recordar este momento. ¿Se pueden juntar? Me gustaría sacarles una foto. Oh, por supuesto, por supuesto. Un recuerdo para Rambos. Y me acercar al padre, tipo como para abrazarlo, así de costado. Okay. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me siento amenazado! Voy a salir corriendo. El padre sale corriendo. ¿A dónde cree que va, padre? Cuando quiere irse, hice corriendo, le voy a tipo mirar a los ojos. No cree que estamos entre amigos, ¿no es así? Y hipnotizing. Y vos a intentar defenderte. 16. Lamentablemente el máximo con promedio es 12. Así que te quedas un segundo así medio mirándole los ojos. Rambo, ¿qué vas a hacer? Y lo voy a agarrar así, voy a poner para Rambo. Y me voy a bajar mis Googles. No, ¿qué? Pará. Vos estás hipnotizando a Damián. Vamos a darle espacio a Rambo. Dale. Ok. Eso fue extraño. Gracias por eso. Tal vez el padre necesite un poco de aliento. Y me voy a acercar al padre. ¿Qué? El padre está quieto mirándolo a Amelia. Voy a agarrar el libro. Sí. Y lo voy a noquear. Ok. Y hasta acá llegamos hoy. ¿Le gustó? ¡Ratas traidoras! Eran todos los traidores. ¡Ay, yes! Todos eran traidores. ¡Qué traitors! ¡Yes! Encima le pregunté a todos por individual y todos dijeron sí instantáneamente. ¡No somos una mierda! En el fondo lo sabíamos todo, ¿no? Sí, era re obvio. Me voy a enfermar la nariz. Le voy a mandar un mensaje encriptado a los alemanes. Cada uno tenía su secta, además. Claro. La mía era hombre de negro. Por los flashes. Muy bien. Ay, la mía era buenísima. Era, se llama pureza ante todo. Y se encargó de cosas como eliminar a pie grande. No, otras cosas que son aberraciones de Dios, como bueno, eliminar a pie grande, al chupacabras y a Mirta Legrand. ¡Ah, no! Que se nos escapó, pero la pudimos reemplazar por un clon. Bueno, nosotros somos la hombre de negro, buscamos esconder la tecnología de la gente alienígena, de la gente común. Y cosas que logramos, básicamente, es... hace que Ricardo Ford pueda escaparse y volver a su planeta de origen. Ay, qué bien. El mío era la sociedad de la Tierra Hueca. Teníamos que buscar tecnología perdida de la Segunda Guerra Mundial para reactivar una base lunar y reactivar una base submarina y también conquistar a los dinosaurios del centro de la Tierra. Nice. Kudos increíbles por este backstory que nos diste a cada personaje. Bueno, León fue maravilloso. Fue maravilloso. Me alegro. Jodidamente épico. Ustedes jugaron excelente. Ay, me reí mucho. Fue genial la sesión. Esperamos que les haya gustado a todas las personas que llegaron y nos vieron. Fue con tonos diferentes a los que suele haber en la taberna, pero bueno, Over the Edge lo... Perdón. Nah, no. Over the Edge ayuda a esto. Y bueno, no sé, hubo momentos... En algún momento empezaron a sospechar antes del final, digamos, de los demás. Sí. Bien, sí. Principalmente... Al comienzo me pareció raro lo de que haga un disquete. Mm. Uh-huh.
Eso me pareció. Y tal, cuando el padre agarró el disquete y se empezó a ir. Digo, fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Claro, bueno. Fue una re. Aparte la cara de Dami, como, ok, tengo dos disquetes, ¿qué chorizo hago ahora? ¿Cómo me voy? Sí, vamos al hotel, sí, el hotel, por supuesto. La gente fuma. estuvo muy bien. Estuvo buenísimo. Fue una gran película de espías. Hubo un montón de traición al final, acción ahí. Con la doctora fue. Encima, cuando yo preparé los tres escenarios, no pensé que a cuál iban a ir. Dije, bueno, están los tres y que ellos elijan. Y dije, creo que el mejor sería el caso. El mejor caso sería este. Y fue el que hicieron. Fue lo que hicimos. Fue lo que hicieron. No, salió genial. ¿Sí? Y tipo, hubo ahí misterio con la doctora. Hubo romance y tensión ahí con Bergoglio y acción extrema con Rambo, ¿no? Estuvo buenísimo. Con Rambo, estuvo muy bien. Ah, sí. Salió genial. Bueno, antes de irnos, quería aprovechar y darle espacio a ustedes para que de nuevo compartan a Escuelita. Bueno, nosotros somos parte de Escuelita de Rol, que es una comunidad que juega partidas de rol. Y que también a veces streameamos. Streameamos los lunes, martes y domingos. De momento tenemos tres campañas activas y cada tanto hacemos segmentos especiales. No se pierdan el miércoles que viene a las 7 y media, 8 de la noche. Vamos a estar haciendo un repaso sobre el último libro que salió, el de Monsters of the Multiverse. Y al final del stream vamos a estar sorteando un manual del Caldero de Talla para Todo, que nos lo provee Seth Jr. Es un sorteo que se va a hacer exclusivamente para la República Argentina por cuestiones aduaneras y demás, así que les esperamos ahí. Tenemos Discord, tenemos Instagram y bueno, también tenemos el canal de Twitch. Y eso, muchísimas gracias por tenernos y un placer, como siempre, un placer compartir esto con ustedes. Gracias. ¿Ustedes dos, chicos, algo más? Nada. Perfecto. Mucho amor, me divertí muchísimo. Sí. Buenísimo. La pasé bomba, la reviví. Siempre un placer jugar con vos, León. La verdad que super cool. Aparte, las pixel art super on point. Muy, muy bien todo. Ay, gracias. Fue re lindo. No, no solo fue pixel art, sino que pareció todo super cohesivo. Sino como que se resentía que era una sola cosa. En un momento me pregunté como, ¿se pusieron a dibujar todo esto y hacerlo animado? Parecía. Es un montón. No, el Pixel Art lo encontré en internet. Y igual estuve buscando las imágenes durante mucho tiempo, eso seguro. Y había más imágenes de cosas que estaban ahí las imágenes por si... Decían, ¿sabes qué? Me quiero ir al casino. Bueno, está bien. Algo así. Por las dudas. Claro. Pero sí. No, re lindo. Me alegra mucho que les haya gustado. Fue genial. Jugaron de puta madre. Estuvo buenísimo. Qué manera de reírme. Pobre Rubén. MVP Rubén. Y hay un dato de color, es que esto es la continuación de la sesión que jugamos de Over the Edge anterior con otro grupo. Claro, la caja esa que originalmente encuentra su organización, la trajeron ellos. Mirá, qué nice. Y quedó re cool, así que ya fue. Bueno, ahora sí, voy a hacer unos anuncios rápidos antes de despedirnos. Queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron acompañando esta semana, que fue, bueno, cargada de cosas para hacer. Un montón de actividad hubo en la taberna y nos pone muy contentos que nos acompañen todo este tiempo. Comentarios, chat. Likes en todas las redes sociales y esas cosas, así que muchas gracias por estar ahí. Este finde tenemos algunos estrenos, así que estén atentos a las redes sociales y bueno, buen finde. Nos vemos el miércoles, que de hecho el miércoles es la próxima sesión de creando un juego de rol en vivo. Viene re bien ese stream. Así que nada, nos vemos el miércoles. Chao. Chao.